Autónoma de México a través del Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior presentan su 14º curso interinstitucional, La Educación Superior Hoy, de las Certezas a la Incertidumbre. Conforme a nuestro programa académico, el día de hoy daremos inicio al tercer módulo. En esta ocasión, la sesión será coordinada por el doctor Imanol Ordorica Sacristán. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Doctor Ordorica, tiene la palabra. Buenas tardes. Les doy una cordial bienvenida a esta sesión de la edición 14 del curso interinstitucional del hoy Programa Universitario de Educación Superior en nuestras 37 sedes o grupos académicos que hoy concluimos, desgraciadamente no de manera presencial en cada una de estas sedes, sino a través de esta plataforma de internet. Este curso se está transmitiendo además a través de la plataforma Webex, a través del canal de YouTube del programa. En la página del Programa Universitario de Educación Superior de la UNAM está la dirección, o por Facebook también. La sesión del día de hoy corresponde al tercer módulo del curso y se denomina este módulo La Educación Superior Mexicana en la crisis de la pandemia y el confinamiento, el recuento de los daños y el futuro incierto. La verdad es que pone aquí en la plantilla que seguimos los moderadores del curso, que conviene hacer una breve descripción de en qué consiste este módulo, pero creo que el título del módulo es suficientemente explicativo y no quisiera consumir tiempo para describir de qué se trata el mismo. En cambio, quiero señalar que abrimos hoy con la primera sesión de este módulo, en donde vamos a tener la visión desde la Secretaría de Educación Pública, en particular de la subsecretaría encargada de la educación superior en el país, que es la Subsecretaría de Educación Superior. Y para ese fin tenemos un invitado de lujo, que es el doctor Luciano Concheiro Borges. Lo presento con mucha formalidad en su carácter de subsecretario, pero también tengo la suerte de presentar a ustedes a un querido amigo de hace muchos, muchos años, ¿no? A un compañero de muchas iniciativas por la transformación de las universidades, por la defensa de la educación superior pública, compañero que también, aunque coincidimos poco en el tiempo, tiene un origen político y académico que proviene del movimiento estudiantil y de la militancia política, y que de alguna manera eso nos hace siempre muy cercanos, nos permite buscar nuestros puntos de coincidencia con mucha fuerza y discutir nuestras diferencias, que no son tantas, que en una tradición de discusión política que podemos hacer preservando siempre amistad, cariño y mutuo respeto. El doctor Luciano Concheiro no es solo subsecretario y amigo mío, es sobre todo un académico mexicano de mucho reconocimiento en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Él es doctor en desarrollo rural por esta universidad, candidato a doctor en ciencias políticas por la UNAM, obtuvo su maestría en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo y la licenciatura en economía por la UNAM, además de una especialización en economía política y economía agrícola en el Instituto Gramsci de Roma, Italia, ¿no?
pocos profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana tienen el honor de poder decir que son profesores distinguidos, que durante muchos años fue el equivalente a profesor emérito en nuestra Universidad Nacional. Luciano ha tenido este nombramiento ya por varios años, participa hasta hace pues poco más de un año en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Xochimilco, donde ha dirigido montonales de tesis, de doctorado, de maestría, de licenciatura, participa en comités editoriales diversos, ha publicado artículos, más de 250 publicaciones, en fin, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias, tiene contribuciones con la FAO, la Institución de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En fin, es una trayectoria muy amplia de alguien que a mí me gustaría definir como un académico que hace política y que no hace una distinción entre su práctica, no ha hecho una distinción entre su práctica académica y su práctica política, lo cual le da una enorme coherencia y consistencia a su trabajo en distintos ámbitos. Desde hace un año recibió la encomienda de encabezar el sector de educación superior pública del país, que, como han ustedes podido ver en diversas sesiones de este curso, es heterogéneo, tiene varios subsistemas, tiene distintas tipos de instituciones, tiene diferencias regionales, diferencias institucionales. O sea, no es un espacio sencillo para gestionar desde la administración pública, y mucho menos en las condiciones en las que se encuentra nuestro país de expoliación y despojo desde durante varios sexenios y después golpeado por esta profunda crisis de la pandemia. Ese es el reto que enfrenta Luciano Concheiro, el doctor Concheiro, el subsecretario Concheiro, el amigo, el colega y el encargado de la Educación Superior Pública de México. Bienvenido, Luciano, con mucho cariño personal, con mucho respeto por tu trayectoria y tu encomienda actual. Y creo que debemos estar muy contentos de poder contar con el doctor Concheiro en esta presentación para el curso del Programa Universitario de Estudios de Educación Superior. Creo que me alargué, pero a veces gana un poco la emoción de tener a la gente cercana y tratar de dar una bienvenida muy cálida, tanto para nuestro invitado como para todas las personas que están siguiendo este curso a través de las distintas plataformas. Pues, Luciano, tienes la palabra. Muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí me escuchan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos. Quiero agradecer la invitación que me ha hecho el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior, el PUES de la UNAM, para participar en este curso en el que se reflexiona sobre la educación superior y, como dice el título, de las certezas a la incertidumbre. De manera particular, agradezco a mis queridos compañeros Humberto Muñoz, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Educación Superior,
a Jorge Martínez Stack, coordinador general del curso interinstitucional del PUES, y a mí, ya lo habrán notado, querido amigo y compañero Imanol Ordorica, coordinador de esta sesión. Creo que hizo una generosa, excesiva, digamos, de alguna manera, presentación de mi persona. No voy a decir que espero estar a la altura, sino creo que de alguna manera retrató un sentido del hacer política que comparto con Imanol. O sea, podemos ser académicos y no disociarnos de hacer política. Creo que esto es un elemento fundamental y es un punto de partida también para ser alguien con una, y fue muy cuidadoso también Imanol, una encomienda para llevar adelante un cambio en lo que es la función pública y el trabajo de hoy, que de alguna manera es un tanto, digamos, lo retrata más bien, y creo, me voy a esta figura, la muerte del elefante y el surgimiento de un nuevo sentido de la función pública desde no solamente la idea de un gobierno próximo, sino algo que es fundamental y que nos permitirá ver a lo largo de esta exposición cómo contemplo el papel de las universidades. ¿Por qué hablo en primera persona? Porque creo que se ha ido abriendo camino esta idea del Estado ampliado. Esto es de una participación directa, no en el sentido, digamos, del Estado en términos estrictos, sino la ampliación del mismo hacia una sociedad civil, por llamarle así, participativa, que delibera, construye y en su propia práctica rompe con otra forma de integración de la sociedad con el Estado en términos autoritarios, quiero decir el corporativismo y el clientelismo en sus últimas versiones neoliberales. Creo que es fundamental este punto de partida. Estaríamos hablando entonces a lo largo de esta exposición de un nuevo papel de las instituciones de educación superior. La pandemia nos precipitó en ese camino sin mucha reflexión detrás, pero sobre todo con una generosidad social fundamental y prácticas inéditas de lo que podría ser la construcción de elementos para una muy otra educación, como dicen por allá abajo, en nuestro país. Yo quisiera posicionarme, porque ya me conoce Imanol y los demás compañeros, en términos de contestar a la provocación del título del curso con otra provocación. Quiero decir, con respecto a la idea de incertidumbre, me gustaría entonces empezar propiamente tomando posición frente al título del curso y a partir de ello establecer una postura frente a la crisis sanitaria del COVID-19 y sus determinantes en la educación en general, pero en particular en la educación superior. Este curso, hay que recordarlo, ya lo dijeron, se llama La Educación Superior. De las certezas, sí, ahí está el punto, que había certeza supuestamente a la incertidumbre. Me pregunto si antes de la pandemia la educación superior se desenvolvía con alguna certeza de orden pedagógico, financiero, político, social o aún institucional. Si partimos del hecho de que la universidad, como diría Valéis, no es una burbuja de relaciones pacíficas ni un búnker desde donde se nutre el mundo con el conocimiento que surge de las aulas, laboratorios o auditorios, entonces podemos afirmar que en la educación superior prepandémica vivíamos en un estado contrario al de las certezas y más bien con una fuerte constante en la incertidumbre.
La universidad existe entonces solo como relación con su entorno, como construcción dinámica que se nutre en sus interacciones con la comunidad. Como dice Silvia Douchatsky, la escuela, y entonces lo refiere a la escuela, pero después hace referencias en términos de las instituciones de educación superior, es territorio, que a su vez no es un espacio, sino tiempo de rebelión. Esto es de suspensión del tiempo en una, con una característica de práctica espacial radicalmente distinta de una supuesta atemporalidad. Esto es una reflexión de mi parte. Y ella sigue diciendo, la escuela no es un hito fundacional, solo una experiencia más que se suma a otras iniciativas que pueden ser un tambo, una radio, un centro de formación digital, que diseña un trazado de gestión social colectiva. Esta es una bella visión de la escuela, una institución desde lo social y podríamos decir desde una lectura del no Estado. No es que la comparta, pero es muy singular esta construcción donde el sentido que se va dando a la escuela adquiere autonomía frente a una relativa dinámica histórica, se construye en un sentido de suspensión del tiempo y nos da, sobre todo en los tiempos de la globalización financiera depredadora y del modelo económico neoliberal, un sentido que quiebra, pone a las instituciones de educación públicas en un estado, y vuelvo a repetir, de permanente incertidumbre, ¿sí? En el peor de los sentidos de la incertidumbre. La universidad fue en las últimas décadas mercantilizada, como nos dice Boaventura de Sousa Santos, lo que condujo a un vaciamiento del sentido de justicia social, histórica y cognitiva, alejada, sigue siendo el mismo, de interrelaciones con las diferencias que se gestan en las comunidades. Por el contrario, fueron sometidas a la lógica, y este es un término de Boaventura, de un capitalismo universitario con clasificaciones internacionales donde la proletarización productiva de los docentes y la transformación de los estudiantes en una suerte de consumidores de servicios universitarios. Nuestro querido Humberto Muñoz, sí, ya nos había advertido en 2016 sobre esta incertidumbre y la necesidad de hacerle frente desde las universidades. Cito sus palabras de aquellos tiempos. Las universidades tendrán, asimismo, el reto de generar valores y símbolos que vayan reconstruyendo el tejido social, la ética, la moral y la convivencia ciudadana. Buena parte de la superestructura que ha sido dañada por una especie de anomia generalizada que acompaña, y fíjense lo que dice él, a la incertidumbre como modo de vida, a la contradicción del espacio público, al divorcio del Estado de la sociedad civil. Y aquí se está refiriendo en el sentido estricto al Estado. Entonces, la perspectiva es mucho más radical. Atiende a una referencia, podríamos decir, más amplia, adelanto, civilizatoria. Para nosotros, el calado hondo que está arrojando la pandemia en todos los aspectos de nuestra vida nos coloca ante un proceso de quiebre del modelo civilizatorio hegemónico que hemos heredado, digamos, de producto de la modernidad y de la modernidad original y de la posmodernidad más cercana del capitalismo neoliberal. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta herencia nos ha sostenido
digamos, en un ámbito donde la mercantilización nos ha ido penetrando, mercantilización de la propia vida, en el despojo neocolonial de los saberes tradicionales, de los bienes naturales de los pueblos originarios, así como en la mundialización de la precariedad económica, de la precariedad del mundo laboral y la pérdida, podríamos decir, hasta de las metacertidumbres. Esto es, aquellas que parecían, sí, no controvertidas, aquellas que eran establecidas por encima de cualquier debate ideológico, político, aquellas que una vez derrumbadas son ocupadas por el posmodernismo y con toda su idea básicamente de las no certezas. Entonces, en este sentido, y no es que yo me esté adscribiendo a las posiciones que son posmodernas, básicamente, además con todo este lenguaje del discurso, con todo este lenguaje precisamente de lo que sería la construcción de las narrativas, etcétera, sino yo diría que la pandemia colocó a nuestra civilización, entiéndase, a nuestra forma dominante de consumo, producción, hoy basada en el mercado, en el conocimiento científico y tecnológico, en la racionalidad instrumental, como decía Max Weber, en una crisis sistémica que se distingue porque revela una inviabilidad estructural por un cuestionamiento, para decirlo en términos contundentes, de la modernidad occidental misma, que está en el centro desde la construcción de la universidad medieval, pero también la universidad napoleónica con rasgos medievales que a veces no sabemos algunos de cómo se cuelan en el otro sentido. Entonces, repensar el papel de las instituciones de educación superior frente a la pandemia nos obliga a comprender qué condujo a esta crisis civilizatoria, también a la par cómo lograr resolver el sentido de la superación de la crisis sanitaria del COVID-19, no como una simple recuperación frente a una pandemia, sino la de negar, quizá en la práctica, esa idea de la nueva normalidad. ¿Cómo puede ser una nueva normalidad si la normalidad está cuestionada por todos lados? Nos parece a nosotros que más allá de la búsqueda de certezas políticas que permitan asideros para poder reconstruir nuestras vidas, nos parece fundamental que desde las instituciones de educación superior reflexionemos y construyamos soluciones que nos permitan por lo menos jalar en alrededor de dos patas hoy, por ser simplificador y poder entrar en el tiempo que tenemos, a un debate. Si tomamos la versión ambientalista, existe un consenso, diría Víctor Manuel Toledo, un amplio consenso, donde una profunda catástrofe ambiental es la causa de la depredación de la naturaleza por las empresas, dice él, transnacionales colonizadoras y aquellas que emiten gases a la atmósfera y que están determinadas por ese 10% de los países más ricos del planeta. Si lo parafraseamos, son unas cuantas empresas, menos de 100, públicas y privadas, las responsables del 63% de las emisiones, por ciento de las emisiones de carbón en la atmósfera. Y entonces categorías como antropoceno, capitaloceno, piroceno, son nombres que definen, digamos, nuestra era geológica, la cual se manifiesta por
distintos elementos, y Tabasco no tenemos que hablar de él porque estamos viviendo precisamente una catástrofe de dimensiones que obedece a esta, digamos, condición de destrucción de la naturaleza, estas condiciones de cambio climático. Estamos entonces, y dirán ustedes, ¿por qué se va el cambio climático? Sí, si no es desde ahí de donde está siendo cuestionado nuestros saberes, nuestra condición de humanidad, nuestra posible, digamos, perspectiva de compromiso social. Estamos entonces ante la presencia de otro fenómeno que nos parece central traer aquí y que va de la mano de la territorialización del capital transnacional, caracterizado por la disputa de los recursos naturales, pero también de los recursos simbólicos, de los saberes, de la mercantilización del saber y de los saberes llamados tradicionales, así como del surgimiento de prácticas de acumulación por desposesión, disputa de la renta y el despliegue de la llamada renta criminal. ¿Qué quiere decir esta territorialización? Actúa en un doble sentido. Nos desterritorializa, por un lado, alrededor de la abstracción del capital financiero, pero a la vez nos reterritorializa en una forma criminal. Las masacres ocurren en espacios determinados, los genocidios, los asesinatos selectivos, las desapariciones, las fosas, ¿no?, clandestinas, los desplazamientos forzados, o sea, dando lugar a una política dominante dentro del neoliberalismo. Y habría que preguntarnos la interiorización que ha tenido en la construcción del sentido de la universidad, tanto en el sentido de cápsula frente a una sociedad que hace aguas por todos lados, como en el sentido donde la violencia y la violencia de género particularmente son expresiones de la construcción de la necropolítica, la cual es, podríamos decir así, resistida esta, lo mismo que la territorialización del capital, por diversos proyectos de vida. Son proyectos de muerte confrontados con proyectos de vida. Yo me atrevo a decir que la determinación prepandémica de encontrar en la sociedad mexicana una coyuntura fundante, como decía René Zabaleta Mercado, en el sentido básicamente de que se abre una época básica de posibilidad de transformación, pero de disponibilidad de las masas para transformar su sentido común. En esta perspectiva nos acompañaba un gran movimiento nacido de la necropolítica, que es el movimiento de alrededor de los 43 estudiantes que vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso, esta suspensión en el tiempo brutal, sí, pero que trajo un sentido a partir de este acontecimiento, un sentido de posibilidad, de rebelión, de confrontación en el sentido que yo mencionaba hace un ratito sobre lo que representa precisamente el sentido de rebelión y suspensión del tiempo, la posibilidad de construir un cambio. La pandemia lo que hace desde mi punto de vista es profundizar las condiciones de diferencia, la polarización social, como voy a explicar más adelante, se nos hace mucho más brutal, se caen todos los disfraces que podríamos decir de igualdad frente a la educación una vez que nos vemos enfrentados a tener que comunicarnos por estos medios, y entonces la llamada cultura digital nos hace evidente que por lo menos hay varios, digamos, decenas en términos de porcentajes, sí, alrededor
digamos, de desconexión total de un 21% según los estudios de la NUYES junto con nuestra Subsecretaría de Educación Superior, pero que podríamos hablar de cierto analfabetismo mucho más poderoso y también podríamos decir analfabetismo compartido hasta por los profesores en una condición general que nos hace evidente si la gran polarización social, la marginación extrema como condición natural y permanente de una condición, podríamos decir así, sí, de no vida, una condición, podríamos subrayar, determinada por una acción política en el campo de la necropolítica, esto es de la política de la muerte, de la decisión de quién puede estar en el sistema, quién no, quién vive, quién muere, quién enferma de una manera, quién enferma de la otra. Desde esta perspectiva, la pandemia que vivimos no resulta únicamente del asunto de un virus del cual todos en este planeta somos susceptibles de contagiarnos y de enfermar y hasta de morir, por supuesto, sino la pandemia se trata más bien de esa, si recupero lo que he dicho, consecuencia biológica, el coronavirus, biológica en cierto sentido, porque ya sabemos que es un bicho muerto, etcétera. Todo esto que es hasta puede ser principio para cualquier tipo de, digamos, de poesía maldita, o también de una condición social mediante el distanciamiento y la afectación en todos los ámbitos de nuestra vida, que ha generado, podríamos decir, un cuestionamiento de esta civilización que ha venido deteriorándose a pasos agigantados y que hoy se enfrenta como tal a esta condición. Pensar la pandemia desde las instituciones de educación superior requiere, por ejemplo, de estudios desde otras perspectivas, si podríamos decirlo en términos muy fáciles, transdisciplinarias, pero que obedecen a ciertos procesos que quiero recuperar porque los voy a retomar más adelante, que son los procesos de mercantilización de los sistemas de salud, así como los determinantes sociales de la salud y qué decir de la educación. O sea, en este sentido, cuando se mercantiliza objetiva la condición de la salud y esta deja de tener una correlación con el derecho humano a la salud, efectivamente lo que estamos desechando y construyendo es el sentido necropolítico de quienes tienen derecho a la salud y quién no lo tiene. Pero los efectos de la mercantilización de nuestras instituciones en su capacidad para dar respuesta a la población durante la pandemia también nos cuestiona. Y yo creo que en este sentido, el plantear, y directamente así lo dijo Andrés Manuel López Obrador, la salud y la educación no son una mercancía, le está pegando al centro de un cuestionamiento mucho más general sobre la confrontación que tuvimos alrededor del artículo tercero al principio de este gobierno. Sí, por aquellos que mantenían la idea neoliberal de que si se ayudaba, se ayudara solo a unos, que si los derechos le faltaban, fueran dirigidos hacia algunos. Políticas que yo voy a explicar más adelante cómo se han mostrado en toda su falsedad. Los movimientos globales también, de desposesión, despojo de la tierra y de sus efectos en el medio ambiente y en la vida de las comunidades, tienen un correlato directo desde mi punto de vista en la construcción de un sentido general donde al mercantilizar a la naturaleza, al mercantilizar la salud, al mercantilizar la educación, tenemos un complejo general de objetivación del sentido de vida y por tanto la confrontación precisamente al desnudo de lo que es
la modernidad realmente existente. La complejidad del momento que vivimos nos obliga a las instituciones de educación superior a construir, desde mi punto de vista, para empezar a reconstruir dentro de esta, digamos, desestructuración, en su conjunto, una visión de conjunto de la pandemia, desde una perspectiva, aunque suene lugar común, histórico-social. Entro en materia para ir provocando en algunas cosas. Perdón, doy un salto mortal desde esta reflexión general, para no decirle de alguna otra manera elegante, sino así mundanamente, de una visión de conjunto, para decir que tuvimos una acción como educación superior que quisiera yo reflexionar con ustedes, porque está en esa acción de las instituciones de educación superior que hay que difundir entre nosotros, que hay que debatir, donde se muestra la tensión de lo que hoy pude distinguir, por ejemplo, en el discurso de Graue en Anuyes sobre el papel de la UNAM durante la pandemia, y que nos obliga entonces una reflexión no solamente de corte humanista, sino precisamente de un punto de partida radicalmente distinto, que recupere nuestro sentido, y esto es fundamental, y no tiene que ver con ninguna posición ideologizada, sino con nuestro punto de una centralidad de humanidad. Y es, si quieren ustedes, volviendo a ciertas ideas centrales de los cuadernos filosófico-económicos de Marx en 1845, la idea de cómo la enajenación puesta en su extremo en la época de Marx genera todo un sentido alrededor del romanticismo, alrededor de la recuperación de la modernidad radical en otras dos perspectivas. No la perspectiva, digamos, solamente de sus orígenes, podríamos decir, en el Renacimiento, sí, en la Ilustración, y por tanto en toda esta lectura de cómo se ilumina el mundo a partir de la ciencia y la técnica, y por tanto del papel de las instituciones de educación superior, de las universidades en la construcción de la modernidad como un elemento central, sobre todo porque es donde radican dos de las grandes ciencias, podríamos decir, ciencias con una profunda raigambre ideológica, como son la biología o como puede ser también en este sentido la propia historia, ¿sí? Junto con la economía política, evidentemente. Pero en esta tríada foucaultiana de Foucault, podríamos decir que básicamente radica todo un tema que nos permitirá, quizás si podemos darle otra vuelta de tuerca a esas acciones de las instituciones de educación superior durante la pandemia y que siguen prevaleciendo hoy día, un sentido, digamos, de recuperación de cómo es en los intersticios de esa condición dominante donde también se empiezan a mostrar procesos de confrontación y de universidades posibles, de otras construcciones sociales, humanas, también posibles. Ante la urgencia por aplicar las medidas del distanciamiento social, se debatió un punto central. Tú podías tener y ejercer el poder del Estado, tienes legalmente la condición para imponer una disciplina social, para generar políticas de apartheid, para crear condiciones de estado de sitio, etcétera. Y aunque parezca mentira, el papel de la educación y de la educación superior en particular se colocó del lado del convencimiento y la educación. Y esta idea del convencimiento de la educación frente a un posible despliegue autoritario no ha sido valorado en todas sus dimensiones.
¿Qué significa que por disciplina, la atención, la posible indisciplina que puede ocurrir cuando nos acabemos de hartar o la inmensa mayoría de estar encerrados, también va a ocurrir una indisciplina socialmente vista? ¿Cómo actuar frente a esa indisciplina cuando, digamos, pueda llegar a su límite este proceso formativo de información constante de la conferencia de prensa de las 7 de la noche, junto con la mañanera constante y después semanal alrededor de la pandemia? Esto es del proceso educativo alrededor de lo que era la pandemia. Esto permitió construir, en vez de un camino para la restricción de las libertades democráticas y de la criminalización de las poblaciones, diciendo tú eres el culpable de entrar en la condición del COVID, etcétera, porque tú no estás obedeciendo, etcétera, tentación que algunos gobernadores llevaron adelante sintiéndose libres para hacerlo y después ni siquiera mostrando ninguna autocrítica sobre los horrores que desataron en un país como el nuestro. Las contribuciones que tuvimos de las instituciones de educación superior para enfrentar la emergencia sanitaria se realizaron de diversas formas posteriormente. Primero, el gran papel educativo. La educación representa en México un tercio, fíjense ustedes, un tercio del conjunto, podríamos decir, del conjunto de la población de todo el país. En la educación, trabajadores, sí, administrativos, académicos y la condición general también de los estudiantes representan en términos de número, sí, una tercera parte de lo que es la condición básica, digamos, de pretensión. Era el sector que podía generar un disciplinamiento desde la sociedad distinto. Bueno, esta condición, ¿sí? Yo me vivía diciendo, oigan, fíjense en la cantidad impresionante, ¿sí?, de personas que dependemos de la educación, que estamos en la educación. Hay que figurarnos el papel que esto puede tener. Hubo la sensibilidad, todavía cuando había dudas de retenernos unos y a otros, de, digamos, quedarnos en casa de la Susana distancia, esta señora tan popular de inmediato, ocurría esta condición. ¿Y cuáles fueron las contribuciones que se dieron después para la Jornada Nacional de Susana distancia? Fueron proyectos de producción y distribución de cubrebocas, caretas, respiradores, así como la producción y distribución gratuita de gel antibacterial, la ampliación de hospitales universitarios y préstamo de instalaciones para ser susceptibles de ser hospitales emergentes y para la entrega de apoyos sociales. No hay que olvidar que a veces en el imaginario juega un papel central que una institución de educación superior esté dispuesta a reconvertirse en hospital sin decir, no toques mi territorio, mi propiedad. En este sentido, hubo un proceso importantísimo de avance en términos de una comunicación, pero fue la difusión de las campañas sanitarias virtuales con apoyo de estudiantes, así como una atención psicológica inmediata, médica, jurídica a distancia, que empezaron a brindar las instituciones de educación superior. ¿Y quiénes creen que tradujeron a 22 lenguas de nuestro país los distintos mensajes sobre el COVID, cuestionando la unicidad nacional y haciéndonos cargo de nuestra diversidad? Fueron en primer lugar las universidades interculturales, también fueron, y esto es fundamental entenderlo,
si las normales, bilingües e interculturales, esto es, fueron las que le dieron este sentido, pero también las que primero recuperaron el sentido, digamos, de la educación más allá de las aulas, de esta lectura áulica de la educación, fueron los normalistas con sendos programas impresionantes en términos culturales. El lunes tenemos la premiación de los 3 cortos de minuto más bellos que ustedes imaginen. Después les paso la referencia sobre cómo haces un minuto en casa hablando del mundo y del universo desde casa. Cómo puedes seguir en eso que era música, maestra, maestro, sí, refiriendo a cómo los jóvenes construían. Y fueron el sector estudiantil que nos colocaron en la cuarta transformación. Esto es el de los normalistas, el de esa sección ligera, con una amplia experiencia combativa, que son los estudiantes y las estudiantes normalistas, los que nos colocaron también en, digamos, viralizar la lectura. Retomaron el concepto de virus, pero para viralizar la vida, para empezar a tener una lectura, y se hizo verdaderamente un contagio maravilloso, multiplicador de otro sentido de vida también importante. Parezco, digamos, quizá exagerado para ustedes, pero en la vida de lo que teníamos que enfrentar para seguir estudiando, y no estoy colocando esto en el centro, para seguir y darle continuidad al semestre, cuatrimestre o trimestre, en donde nos agarró la pandemia en un principio, sí, podría yo haber arrancado por ahí. Y les quiero más bien decir que lo primero que se manifestó fue lo extracurricular, si ustedes le quieren llamar de esa manera, pero que dio un sentido a la continuidad de las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior, un factor muy importante con el apoyo, llamémosle, como se les llama hoy, de las TICAD, ¿no? En este sentido, la Subsecretaría de Educación Superior, junto con la NUYES, perdón por poner el burro por delante, han aplicado 3 cuestionarios a las instituciones de educación superior para conocer las acciones que realizaron para mantener los servicios educativos durante la pandemia, para generar ciertos indicadores, para construir las variables más importantes de lo que era una muy otra educación. El último cuestionario, porque podría hablar de la evolución del mismo, se aplicó en septiembre a 409 instituciones. Bueno, me voy a saltar toda esta parte para ser sólido y duro y dar números, para decirles a ustedes de que cerca del 80% de las IES han estado en coordinación con sus gobiernos estatales respecto al semáforo epidemiológico de su región, a veces hasta la exageración, podríamos decir. O sea, hubo un proceso, antes que nada, de territorialidades específicas, de construcción de comités de salud que se multiplicaron entre todas las instituciones de educación superior, que se coordinaron directamente con los sistemas de salud, con las secretarías correspondientes en los estados. El más cercano 80%, el 79%, generaron brigadas sanitarias especiales, así como personal que capacitaron para la ejecución, supervisión de los procesos y acciones de prevención. Perdón, esto se dice rápido, pero fue un ejército, no digo que de los 5 millones, digamos, de seres humanos que estamos en la educación superior de este país, ¿sí? Así tomamos en cuenta también la educación a distancia,
sino estoy hablando de un núcleo duro que fue resignificando el papel de cada institución. Para el regreso a clases a distancia, las CIES establecieron medidas que las enumero nada más y ustedes podrán ver cómo confrontar aquellas poblaciones que eran vulnerables. Hacerte consciente de que tienes poblaciones vulnerables, especialmente esas poblaciones, o sea, la gente mayores de 60 años, las que tenían distintas enfermedades crónicas, aquellos que tenían, digamos, diabetes, etcétera, etcétera. No voy a repetir el rollo Gatell aquí, porque ya no lo sabemos y es fundamental, y también cómo lo hemos distribuido, el del tema de las embarazadas, etcétera, pero tuvieron un papel fundamental en la reorganización del trabajo. La flexibilidad de la planta docente, el préstamo de equipo de cómputo, la entrega de despensas de apoyo alimenticio, y entonces ahí empezaste a girar sobre alimentación sana, el papel de las escuelas de tiempo completo que no estaban cubriendo, aquellas que venían ayudando a poblaciones vulnerables en el otro sentido, disponibilidad de los laboratorios de cómputo propios de la institución, otorgamiento de becas especiales, elaboración de guías y materiales impresos, asesorías, digamos, entre pares hacia los estudiantes y personal docente, la flexibilidad y las famosas prórrogas, o sea, el humanizar las reglas del juego. Y cuando yo humanizo esas reglas del juego, cuando me propongo clases que pueden ser grabadas y material en la nube compartido, empezamos a tener una serie de expresiones que trajeron un cambio que se notará o se perderá en la institucionalización y la no comprensión de lo que significó esta gran palanca social, esta manifestación de humanidad tan importante que hemos tenido en los últimos meses. Respecto, por ejemplo, al personal docente, la población con mayor riesgo han sido los hombres debido a su edad, luego el grupo comprendido por hombres que tienen enfermedades crónicas, las mujeres en riesgo también por edad, las mujeres en riesgo por enfermedad, etcétera, en ese orden. Pero fuimos encontrando también cómo fueron reportando los problemas. Y fue cuando entonces se hizo presente, aún de peor manera, la geografía de la desigualdad como la hemos venido definiendo. O sea, quienes tenían acceso y a computadora e internet. Yo les paso la de esta para no enredarme en cada uno de los porcentajes, pero que son bastante elevados, que llegan en algunos lugares como Nayarit a un serio problema de aquellos que no tienen computadora e internet y que no tienen posibilidad de los datos suficientes ni siquiera para el teléfono, donde en Nayarit el problema es de 60%, pero atención, en Querétaro es del 65%, pero en Tabasco es hasta del 50%, el gran problema que tenemos de quién tiene acceso o no a los medios electrónicos. En esta encuesta también preguntábamos sobre las instituciones, el número estimado de estudiantes que se habían dado de baja temporal o definitivamente. La cantidad es importante, aunque hay que proyectarla sobre nuestra historia también de abandono. La historia de abandono es del orden del 8%. Hoy estamos en una historia de abandono, digamos, del 9.06%. Uno diría un 1%, no es importante, pero significa romper con una tendencia donde habíamos logrado impactar, gracias a las becas, un porcentaje que mostraba una condición de precariedad también con respecto
a la educación. Si yo tuviera tiempo de contarles cómo se hizo este estudio, en particular con sus variables en el Colegio de México, se van para atrás. Si ustedes tuvieron oportunidad en la UNAM de revisar la impresionante encuesta que también se hizo, las condiciones sobre los nuevos estudiantes y la pandemia, también nos vamos para atrás. O sea, ¿qué condiciones tenemos hoy entre la clase media y media baja, que es la que accede, ya no digan en los, digamos, deciles de, en peores condiciones que ya venían siendo un problema? La deserción nos muestra entonces realidades diferentes. Por ejemplo, si me detengo en los ejemplos, la UNAM, por ejemplo, señaló que el 20% de su matrícula de bachillerato, licenciatura y posgrado, es decir, 72 mil estudiantes, abandonaron sus estudios. El nivel de abandono, pero yo diría algo más fuerte, la conciencia del nivel de abandono, la preocupación implícita por el abandono. Yo diría, se consideraba normal el abandono. Hoy lo ligamos a estas otras condiciones de la pandemia sin referirla a las cifras de los años anteriores. Y ustedes se darán cuenta que la condición no es tan extrema, pero hoy hay una causalidad que nos parece totalmente directa. Lo que hace es evidenciar una condición de desigualdad prevaleciente y eso. Quiero plantear con esta danza de cifras, ¿no? Porque me van a decir, ¿y por qué no habló de su universidad? En la UAM Xochimilco, el abandono se calculó entre 12 y 15%. Perdón, antes de empezar a cerrar ya esta intervención para poder intercambiar en alguna medida lo dicho hasta aquí. En esta danza de cifras, de lo que no partimos y es natural, es de cómo existe un archipiélago de archipiélagos en la educación superior, como también hemos venido diciendo. Esto es muy difícil ver hacia el interior de un solo subsistema tecnológico nacional de México, con casi 620 mil estudiantes, la institución más grande de este país, tratar de decir qué pasa ahí, cómo ocurre este fenómeno, y mucho menos contamos entonces con una política pública para remediarlo. Yo me atrevo a decir que estamos en esta construcción, que junto con todo el equipo que hoy está aquí convocándonos y además coordinándonos, empezamos a ver cuáles eran los temas centrales de la educación. Mi curva de aprendizaje, me gusta decirlo hoy en este programa, se acortó en alguna manera. No les puedo echar la culpa de que algunas cosas siga yo en mi curva de aprendizaje, al equipo acá con Ordorica y a todos los queridos amigos con los cuales seguimos trabajando algunas visiones de política, pero tiene que ver con políticas de ingreso, con la visión general que se está haciendo. Y ya que menciono el ingreso, yo les diría, por ejemplo, que la pandemia trajo la tensión entre sí imponer en los métodos de ingreso, por ejemplo, en una perspectiva automática, a distancia, y aquellos que fueron conscientes de que esto nos iba a llevar, ¿sí?, a una confrontación social inimaginable. Ya ustedes por la prensa se habrán enterado de cómo en algunas regiones de Michoacán, ¿sí?, el control que lo lleva el gobierno del estado de la admisión a nivel de las normales en Tierra Caliente, básicamente ocurrió, sí, de la mano de una
un proceso, digamos, de dominio de la narco, digamos, el narcogobierno sobre cómo deben darse estos procesos, y entonces nichos que muestran cómo puede hacerse negocio con la educación. Pero también encontramos instituciones como la Universidad Autónoma de Puebla, como la Universidad Autónoma de Sinaloa, como otras muchas que decidieron no hacer examen, admitir a todos, rompiendo las viejas reglas que habían ponderado el examen de admisión como inamovible, como algo incuestionable, porque sin él no podemos sobrevivir. Pues resulta que la Universidad Autónoma de Puebla se llenó de estudiantes a nivel bachillerato, está desarrollando todo un proceso hacia su interior sobre la base de dar condiciones que permitan, si no igualar, por lo menos nivelar de alguna manera la condición de los estudiantes con menos capacidad económica, cultural, etcétera, para enfrentar esto. O la de Sinaloa también con la apertura. Hoy, haber logrado en medio de todo esto, porque fue parte de este ciclo, un 2%, casi un 1.9% para ser precisos, de crecimiento de la matrícula y por tanto de la cobertura, digo, no de crecimiento de la matrícula, sino de la cobertura, nos parece a nosotros un elemento determinante. Nada más voy a dar algunos elementos de lo que ha sido y quizá la condición de algunos de los grandes cambios. Sí, algunos se van a encontrar, a pesar de cualquier crítica frontal, en la nueva Ley General de Educación Superior. Yo soy, perdón, de los que apela al optimismo de la voluntad, y que haya ciertos planteamientos centrales para la creación de un sistema de educación superior único puede ser una muestra. Pero yo diría que romper con la racionalidad del mercado, atacar frontalmente la geografía de la desigualdad, la condición de 18 de los 32 estados de nuestro país que se encuentran por debajo de la media nacional en cobertura, nos hablaría de una polarización que, si bien obedece también a las condiciones económicas de los estados, está ligado a otras variables como la vieja migración tipo Guanajuato y Michoacán, o viene asociado a otros elementos de condición de la creación del mercado laboral y de la decisión explícita de los gobiernos de los estados de no pelar, ¿sí?, frente al proyecto maquilador, ningún elemento que nos permita formar estudiantes. Entonces, nada más diría, sin volver a hablar de todos los elementos digamos, de ese capitalismo universitario, como dice Boaventura, o a todos estos preceptos, yo quisiera ir a algunos elementos, nada más, como gran provocación del esfuerzo que nos trajo la propia pandemia, pero también la determinación política de una cuarta transformación en el país y del papel que podía jugar la educación superior. Uno tiene que ver con la territorialización propia de la educación superior, de atender a la construcción del propio territorio y de las territorialidades comunes con la, tu entorno, el que trajo importantes cambios. Y me voy a ejemplos totalmente disímbolos. Desde las universidades politécnicas como la de Querétaro, que entonces instituyó una relación de una formación dual de otro equipo en cuanto se abrieron las fábricas y entonces la posibilidad de generar otro tipo de educación en el ámbito fabril
y por tanto meter con fuerza a la institución dentro de las fábricas, así como la extensión de las fábricas en laboratorios, etc. Yo sé que desde una posición radical diríamos nada que ver con la relación con nuestro entorno, pero eso ocurre así, también como el del avance fundamental de las universidades interculturales en la península de Yucatán y su proyección, el trabajo de formación de formadores para integrar procesos de apropiación territorial comunitaria para que el tren sea el tren de las comunidades y no el tren, digamos, del gran capital depredador que se suma al capital ya de por sí existente. Entonces, en esta región, en este proyecto del Tren Maya podría describirles, si les interesa, cómo estuvimos viendo este proceso. Pero si les digo cómo se crearon tres universidades de la salud, la más importante aquí en la Ciudad de México, pero para responder a un requerimiento nacional, una reorganización de la educación en salud, este sería una muestra fundamental de lo que significa el replantearnos la salud en otra centralidad. Pero los procesos de educación, salud, nutrición, como construcción de otra civilización en lo que es este grupo intersecretarial llamado GISAMAC, también acabaron siendo fundamentales alrededor de volver al sentido de la salud con la prevención, la atención primaria y otra serie de elementos que sería muy largo describir aquí. Creo yo que este sentido de la alimentación saludable se encontraría en el centro del cuestionamiento sobre lo que son las escuelas de tiempo completo y lo que deben de ser ahora que nos costaron tanto trabajo para que no desapareciera en general ese modelo, pero ahora para recuperarlo en términos de una nutrición sana que repercuta en la economía local, que incorpore, sí, a la comunidad en la alimentación sana de los niños. Entonces nos sumamos a esa campaña, a la del etiquetado, a muchos de los procesos, y fueron comunidades universitarias las que le han dado una fuerza inmensa. No podemos dejar de hablar de la condición de violencia que ha tenido la pandemia y sobre todo de la violencia intrafamiliar, pero despatriarcalizar el currículum de las instituciones de educación superior. Si no digo atender, cuidado, sino acabar interiorizando que esa violencia es consustancial a una estructura de formación de la universidad que no es algo que nos llegó de fuera. Vean ustedes cuántos rectoras hay frente a cuántos rectores. Vean ustedes la condición de cuántas consejeras frente a los consejeros. Vean ustedes toda la estructuración de las instituciones de educación superior, donde en la media nacional nos encontramos ya más mujeres que hombres, pero donde tenemos una deuda histórica con el género femenino frente a la inclusión en las universidades. Resulta que hoy la pandemia nos colocó y nos viene determinando, y tenemos procesos fundamentales de denuncia alrededor de todo el nuevo proceso aún de educación a distancia. Las demandas, los tendederos virtuales en la UPN, los tendederos virtuales en el IPN, frente en la UNAM, los rechazos, la suspensión de algunos profesores grabados en su profunda, digamos, misoginia, por decirlo amablemente, en su profunda violencia verbal, creo que han sido muestras de algo que también nos coloca en una conciencia general que ha traído, digamos, diversas prácticas, etcétera.
Otro aspecto, y no porque no tenga otros que enumerar, me los estoy saltando todos, sería el de la internacionalización solidaria de la educación superior. La pandemia nos trajo una conciencia de mundo muy otra, volvería a decir así, y este sentido que le hemos llamado y que ha sido aceptado en la Organización de Estados Iberoamericanos como un problema central de internacionalización solidaria nos parece fundamental. Dentro de ello, el sentido de transformación desde lo local, regional, internacional hacia el buen vivir, el contagio de unas instituciones sobre las otras, los webinares, o como se diga, ¿no? Las formas en las cuales estamos en eventos internacionales constantemente, donde discutimos la condición de las autonomías, la condición de la inclusión, etcétera, nos han traído todo un cambio. Ahora, dentro de lo internacional, quizá destacan estos meses la creación y el empuje de una universidad intercultural migrante ligada al Consejo Mexicano de Economía Social y Solidaria, pero con fondos internacionales. Y todo el tema de la economía social ha sido un punto central, porque la política pública ha sido distribuir hoy los apoyos para los de abajo, para proponer, sí, una reconstrucción del mercado radicalmente distinta. No tengo tiempo para expresar lo de cultura de paz en las instituciones de educación superior y cómo lo trastocamos en la propia pandemia para profundizar en la responsabilidad de las universidades con su comunidad y también como agente de transformación social de paz o elementos de construcción de espacios comunes para generar una perspectiva donde nos permita colaborar con los gobiernos en este mismo sentido. Y dejo al final un punto quizá nodal, la puesta en cuestión de nuestras prácticas pedagógicas dominantes. Y creo, y curriculares y de expresión académica en general. Creo yo que este es el punto más interesante que ha traído, por ejemplo, visto en términos constructivos, empoderamiento de múltiples identidades lingüísticas en este momento, de género, sociales, culturales, que constituyen para las mexicanas y mexicanos, sí, un reconocimiento de ciudadanías activas y de múltiples ciudadanías. Creo yo que en este sentido, la actitud de las maestras y maestros en la educación superior que cambia, tiene muestras, digamos, de una humanidad que no es humanidad, sino que nace del egoísmo y de otras condiciones, se opacaría frente a una actitud de los estudiantes, que al menos tenemos muchas muestras, sí, contraria a la vieja práctica vertical. La distancia hoy ha traído rebeldía. La distancia hoy, y no la estoy ponderando y no creo que pueda sustituirse la presencia, estoy hablando de fenómenos hoy existentes donde la profunda generosidad de unos con otros, el cariño, los intercambios entre docentes, estudiantes, entre los propios estudiantes, muestran de qué estamos hechos. Yo quería hablar del ejemplo de las universidades interculturales y de las nuevas normales en términos de la perspectiva y de la responsabilidad social de estas escuelas normales que apenas enuncié, poniendo en el centro investigaciones, una investigación radicada en la UPN sobre las condiciones de la educación y todo ello. Pero quiero desterrar cualquier visión que por mi pasión pueda tenerse de que estoy exaltando la condición de distancia
Solo estoy mostrando que la distancia, la confrontación con desigualdades existentes, subrayadas por la pandemia, agudizó las contradicciones entre las cuales convivíamos y habíamos vuelto normalidad y hoy se nos reflejan en un inmenso espejo que a la vez es un inmenso espejo microscópico de cada una y de cada uno de nosotros frente a las cámaras, frente a esta distancia, digamos, desoladora, pero también, sí, que también enuncian las posibilidades de transformación que pueden existir. ¿Vamos a ir por la transformación y por ese camino? No lo sé, no lo tengo cierto, pero por supuesto que todo nuestro trabajo, toda la política en la cual estamos incidiendo, por ejemplo, haber logrado 100,000 becas más hoy para la gente de menores recursos, para las poblaciones marginadas, para las que hoy se muestran como marginadas, es un triunfo fundamental. Esta apuesta, esa apuesta hoy que no nos dio dinero para otras cosas, para reforzar lo que más o menos iba marchando, sino para ayudar a los absolutamente rezagados, sí, acabó siendo, digamos, un gran triunfo del presupuesto. Por supuesto que en la lectura desde arriba, ese gran triunfo presupuestal ni aparecerá si fue atacado o igual las escuelas, la escuela es nuestra u otros programas que directamente enfrentan las condiciones, digamos, de desigualdad, aparecerán como lo importante, las universidades Benito Juárez como un punto central para romper con estas desigualdades, su participación particular. Bueno, de todo esto tendríamos que hablar. Y me quedo aquí a las 6:20, que conste. Sí, un fuerte abrazo y muchas gracias por atender los planteamientos que queríamos dibujar con ustedes y en realidad compartir para discutir, que hoy nos hace tanta, pero tanta falta un buen debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Ha sido poco tiempo para poder abordar una temática tan amplia como la que planteaba el título de la sesión que te toca. Has hecho un recorrido muy amplio en tu presentación. Vamos a proceder de la siguiente manera. Les recuerdo tanto a quienes asisten, son asistentes al curso, como a ti, Luciano, también. Tomamos 5 minutos de receso, descanso, podernos levantar de las sillas un poco y regresamos y funcionaremos de la siguiente manera. Va a haber representantes de 3 de los, de 4 de los, de las sedes, que aquí hay que ponerlas entre comillas, porque en esta ocasión, en esta edición del curso este año, las sedes son virtuales, que son la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que estará representada por la doctora Patricia Moreno Rosano, la Universidad de Costa Rica, por la maestra Silvia Marchena Villalobos, la Universidad de Tlaxcala, por la maestra Selene Ávila Casco, y la Veracruzana, por la maestra María de los Ángeles Peña Hernández. Cada una de ellas va a recoger 3 preguntas de su sede y te las va a presentar para que tú respondas en bloque las 3 preguntas correspondientes a cada una de las sedes. Y después, si hay tiempo, vamos a recoger preguntas de las que están llegando en el chat de la plataforma en la que estamos y a través del canal de YouTube. Yo te las presentaré para que puedas abordarlas en función de cómo vaya el recorrido del curso. Pero por lo pronto nos damos un breve receso de 5 minutos, son las 18:21.
Estaríamos aquí idealmente a las 18:26 para continuar en la parte ya de diálogo con el doctor Luciano Concheiro, a quien agradecemos esta primera parte de la sesión y esta presentación, esta rica presentación. Gracias, Luciano. Nos vemos en unos minutos. Sí, con gusto.
Gracias. Vamos a esperar a que el doctor Luciano Concheiro vuelva a conectarse. Estamos bastante bien de tiempo, así que... Perdón, aquí estoy ya. Estaba haciéndome una limonada. Muy bien. Qué bueno. Gracias, Luciano. No, aquí estoy. Están entonces ya con nosotros nuestras compañeras de la Autónoma de Puebla, la Universidad de Costa Rica, la Autónoma de Tlaxcala y la Veracruzana. Yo les pediría que encendieran sus pantallas si están conectadas. Para que siempre es más agradable tener su presencia y saber que estamos interactuando con seres humanos, ¿no? No sé si... Bienvenidas a esta parte del panel. Doctora Patricia Moreno Rosano, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Maestra Silvia Marchena Villalobos, de la Universidad de Costa Rica. Maestra Selene Ávila Casco, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y maestra María de los Ángeles Peña Hernández, de la Universidad Veracruzana. Entonces, vamos a iniciar con el primer bloque de tres preguntas. Patricia, si quieres, por favor, inicia. Sí, claro. Sí, claro. Buenas noches, doctor Concheiro. A todos los que participan en este curso, agradecemos que esté presente el doctor, sobre todo en su calidad de subsecretario de Educación Superior. Quiero pensar que a lo largo de 10 años que he estado en este seminario, creo que es la primera vez que tenemos a un subsecretario de Educación Superior. No recuerdo si en otro momento estuvo presente algún funcionario de ese nivel. Reconocemos que en la presentación el doctor Concheiro ha mencionado pues logros significativos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en la configuración de nuevas instituciones que se abocan a grupos especialmente vulnerables. Sin embargo, doctor Concheiro, nuestras preguntas se han elaborado desde la condición de una autónoma de Puebla, que es una de las universidades públicas estatales y pues de las más grandes del país. Voy a leer, son tres preguntas de distintos compañeros que se ubican en distintas condiciones institucionales. La primera pregunta dice así: en la era de la pospandemia, ¿cómo garantizará el gobierno federal ampliar la cobertura para poder avanzar en el cumplimiento de la responsabilidad social de hacer realidad el derecho de todas y todos los jóvenes a una educación superior de calidad incluyente y equitativa? Esta pregunta es del doctor Esteban León Ochoa, de la Facultad de Filosofía y Letras. Nuestra segunda pregunta tiene que ver con una estudiante de maestría que nos dice: sabemos que en el país un porcentaje de las instituciones de educación superior no cuenta con suficiente agua potable y por el número de estudiantes en cada salón no sería posible la sana distancia. Cuando sea el momento de volver, ¿cómo se van a asegurar que dichas instituciones tengan un retorno seguro? Si, como se sabe, el lavado básico de manos y la sana distancia son medidas de prevención contra el contagio de la COVID-19. Esta pregunta es de la maestra Teresa Pacheco, estudiante de la maestría en Educación Superior de la Facultad de Filosofía y Letras. Y la última pregunta es de una compañera de la Administración Central que ha estado siguiendo el curso y varias expresiones de este curso. Nos dice: de acuerdo a lo expresado por el doctor Francisco Marmolejo, el Internet ha contribuido fuertemente a la democratización del conocimiento. Y esto, más las transformaciones en algunas dinámicas laborales, han intensificado el desarrollo de aprendizajes en contextos o escenarios no formales. Ante este panorama, las instituciones de educación superior nos vemos obligadas a plantear alternativas para su reconocimiento e incorporación en las trayectorias curriculares.
de por sí rígidas y ligadas a titulaciones específicas. ¿Hay alguna propuesta desde la SEP para orientar a las universidades en relación con este tema? ¿Cómo se podría dar reconocimiento oficial a áreas de especialización personalizadas para así responder a las dinámicas de transformación de la educación? Esta pregunta la hace la maestra Patricia León de la Vicerrectoría de Docencia de la Autónoma de Puebla. Esas serían nuestras preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Te dejamos con estas preguntas, Luciano. Sí, voy. Ahí está. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí. Yo empezaría diciendo, agradeciendo esto de que mi calidad de subsecretario, ojalá lográramos seguir rompiendo esta idea de que los subsecretarios, etcétera, porque reproduce las estructuras jerárquicas. Yo sé que me podría esconder detrás del cúmulo de trabajo, pero también de la construcción de la distancia. Cuando yo hablo en términos académicos, es que pertenezco a este mundo y de alguna manera creo que la polémica y que yo estoy aquí para aprender. Entonces, yo diría, en la era de la pospandemia, ¿cómo garantizar que ese derecho de todas y todos se dé para la educación? Primero hay que preguntarnos dónde se encuentra, digamos, la cobertura y a qué obedece y cuáles son las condiciones de la misma. Yo diría que en términos de las proyecciones actuales es alrededor de un millón doscientos cincuenta mil nuevos estudiantes que deberían incorporarse para estar por arriba de algo que es un compromiso, que es el 50% de la cobertura bajo las condiciones actuales. El compromiso fue este, que en las condiciones actuales aproximadamente el 50% de los jóvenes, en edad de 18 a 22 años, deberían tener el acceso a la educación superior. Yo creo que este es un punto nodal. Pero cuando yo quise dibujarlo, no era el propósito de la charla, no era cuál es la situación actual de la educación superior, que podría haber sido otra pregunta para poder explicar por qué, para que sea incluyente, equitativa, etcétera, deberíamos construir otra geografía de la educación superior. Tenemos que en menos del 30% de los municipios hay alguna institución de educación superior. O sea, este es un país de la geografía, en nuestro orden de gobierno más próxima, que son los municipios, más desprotegida en términos generales. Si yo me voy al mundo rural, el mundo rural es el más desprotegido dentro de los desprotegidos. Si yo me voy a algún tipo de población, solo el 2% de los que hablan otra lengua están, cuando aproximadamente, en términos de autoadscripción, estamos hablando del 20% de la población, solamente el 2% está dentro de la educación superior y es menos del 4% de los que se autoadscriben, el que está ahí frente al 20% de autoadscripción. O sea, la condición de desigualdad es extrema en este país. Entonces, entrarle desde esa perspectiva, donde que sea incluyente parte de esta desigualdad social, yo creo que es el gran punto de partida. No basta crecer, no puedes crecer en condiciones de instituciones de educación superior pobres para pobres, ¿sí? Sino tienes que revisar y tienes que avanzar en una condición fundamental. En este año que hemos logrado avanzar, todas las tendencias nos decían, porque no tuvimos dinero ni para la cobertura, ¿sí? Una pequeña cantidad,
no tuvimos dinero ni para la reestructuración de las universidades en crisis, no había, digamos, un apoyo equilibrado para modificar las tendencias actuales y, sin embargo, se modificaron. Todavía no en términos determinantes y de modificar todas las tendencias que hoy se dan, pero hubo el mayor crecimiento desde la época del ajuste, digamos, de las mediciones en los años 70 hasta la fecha. Este año, yo diría, tuvo la confianza política de las instituciones de educación superior para crecer casi en el orden del 2%, 1.9% decía yo. ¿Qué importancia tiene esto? Es una mayor cobertura. Pero ustedes me preguntan a mí, ¿avanzamos en término a ser más incluyente y equitativa la educación superior? No logramos abatir significativamente las tendencias actuales. La geografía de la desigualdad sigue estando presente. Son cuatro entidades federativas las que siguen creciendo en la oferta, en esta estructura centralizada, etcétera. Los esfuerzos, como las 140, ya no 100, unidades universitarias del sistema de las universidades para el bienestar Benito Juárez García, sí, hoy por hoy siguen representando un elemento todavía marginal, aunque importante, con respecto a romper las tendencias actuales. El único sector que vino a socializar y a darle otro rasgo, y hay que ser, digamos, yo creo que hay que jugarnos con la verdad siempre, es el de la universidad abierta y a distancia. La universidad abierta y a distancia cayó la media de edad, quiero decir, se acerca a la edad de los jóvenes, incluyó a más mujeres que hombres, casi en 10%, 60 mujeres, 40 hombres como un elemento de tendencia general y de un largo periodo y no solamente la medición de un año, porque si no sería casi 7 contra 3, ¿sí?, de mujeres, si no estoy planteándolo como una construcción de una media más larga para poder ver realmente de qué efecto viene, pero no hemos logrado, digamos, a pesar del crecimiento en las interculturales, de una política de inclusión, de la interculturalidad, no hemos logrado impactar todavía ese elemento. Por supuesto que habrá algunos menos críticos que digan, esto solamente se va a poder medir en el largo plazo. Yo estoy de acuerdo, estos son fenómenos medibles en el largo plazo. Lo cuantitativo y los porcentajes inmediatos nos van a permitir decir, no es un problema de optimismo, sino de realmente de ver cómo van los sistemas más dinámicos. Hemos llegado, digamos, a un crecimiento tendencial no muy poderoso en las universidades autónomas de los estados y se va a concentrar mucho más en el Tecnológico Nacional de México. Vamos a una modificación radical del Tecnológico Nacional una vez aprobada la Ley General de Educación Superior para que sea efectivamente un tecnológico nacional, ¿sí? No solamente un simbolito, que también es importante, que da cobertura a una serie de experiencias, sino entrar en una dinámica general que permita efectivamente desplegar este sistema, que es uno de los de mayor dispersión geográfica del país, en pleno crecimiento, pero con condiciones laborales inferiores. Igual las universidades politécnicas y tecnológicas. ¿Qué diría yo con respecto a esto? Que básicamente el año que viene, a pesar de los pesares, la convocatoria a la regularización laboral, a generar condiciones básicas de un nuevo tipo de trabajador universitario y de las instituciones de educación superior, será un problema central. El crecimiento de las becas es nodal y tenemos garantizadas ya, sí, 400 mil becas a nivel
superior. Esto nos estaría hablando de un porcentaje fundamental, pero además el procedimiento para el otorgamiento de las becas será en términos territoriales. No lo haremos más a la distancia, en una condición de no conocimiento, de simple y llanamente adjudicarlas con algunos rasgos generales, sino con esfuerzos que permitan efectivamente que lleguen a las y los jóvenes que podrían entrar en esta dinámica. Entonces, los dos grandes cambios vendrán, sí, en términos del apoyo a nivel laboral de nuestros subsistemas en crecimiento, sí. Este año quien más creció fue la UPN en términos de su regularización, después seguida del Tecnológico Nacional y de las Universidades Politécnicas y Tecnológicas, y entonces, y de la Universidad Abierta y a Distancia. Entonces, este planteamiento por subsistemas en una convergencia territorial y de sinergias generadas de flexibilización de la posibilidad de ocupar nuestras capacidades para una mejor relación, por decir algo, el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, en carreras saturadas en la UNAM, en el Politécnico, que se reproducen, pero entran en sinergias en ciertos momentos con la propia UNAM o el Politécnico, a partir de sus profesores, pero sobre todo de los espacios, estancias, etcétera, nos traerá un enriquecimiento de los elementos emergentes en este momento. El modelo, por ejemplo, de las universidades para la salud también lo va a hacer. ¿Por qué es difícil contestar en directo? Porque tiene que ser desde la impresionante diversidad del sistema o de los subsistemas y gran sistema de educación superior. La gran ventaja será si avanzamos fuertemente, gracias a toda una serie de planteamientos de cómo lograrlo desde una construcción desde abajo, en un sentido inspirado por el propio Ordorica en la Ley General de Educación Superior, sino bien exacto en la formulación que ellos hicieron, que él hizo en particular, para intentar efectivamente construir un sistema que permita el aprovechamiento. Por decir algo, si en el tercer año de ingeniería de la UNAM se les quedan a la mitad de los salones, ¿cómo llegar? Y con esto de los salones, efectivamente estamos y vamos a invertir en aquellos lugares que no tienen agua, en aquellas condiciones. Es nuestro gran reclamo en este momento. Lograr medidas de prevención, tenemos de aquí, esperemos que no sea mucho más allá de enero o de febrero, pero tenemos desde aquí todo un planteamiento donde todo elemento de mantenimiento tendrá que ver con generar estas condiciones. La otra sobre los salones pequeños y cómo lograr que sus poblaciones tengan la sana distancia. Hay una serie de iniciativas que van en este rumbo, lo mismo que la tercera pregunta que estaría ligada a esta, no en términos tan prácticos, pero sino al tema de esta otra componente, de la cual yo vengo de una universidad donde esa componente lleva rato de la especialización, de la personalización, de la educación, etcétera, se ha convertido efectivamente en un elemento clave, sobre todo desde el entendimiento que hoy la educación no es solo en el aula, ¿sí? Bueno, esto parece sencillo decirlo, pero entender que los espacios autodidactas, los espacios de construcción de otras formas de aprender, la posibilidad de construir otro sentido con el aprovechamiento, por ejemplo, de los propios espacios universitarios, todo el plan de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para la utilización de laboratorios en los fines de semana, para todo un sistema con muchos elementos de innovación,
de educación a distancia nos parece fundamentales para lograr plantearnos un cambio en términos no solamente de la democratización del conocimiento, que acaba siendo fundamental, sino en otros aspectos de lo que hay por ahí un autor colombiano, pero que trabajó fuertemente en México, llama la comunagogía. Esto es el cómo se aprende en la multiplicidad de espacios no áulicos trasladados al sentido de educación superior y la forma en la cual relacionamos el ámbito de la experiencia de lo laboral con el ámbito en las profesionalizantes y en las otras, cómo logramos efectivamente dar otros elementos de la dinámicos. Y entonces me encanta esta pregunta. Yo no tengo todas las respuestas. Yo diría colocar en el centro la gran pregunta: ¿y qué otras pedagogías nos deriva la condición especial actual? Yo creo que aceptar que tenemos que ir hacia otras pedagogías, aceptar que la inmensa mayoría de los que están dando clase la dan como una simple clase, la misma que daban, pero a distancia, y reconocer esto y la necesidad y ser semi-analfabetas o analfabetas, digamos, en términos de los medios electrónicos y de todos estos elementos, y la necesidad de combinarnos de otra manera, creo que es importante. Tenemos, por ejemplo, una propuesta para cambiar todas las universidades politécnicas después de la experiencia a distancia, de la generación de simuladores para muchos procesos sin necesidad de estar en términos presenciales, también ocurre de la mejor reorganización de los grupos y, por tanto, de un requerimiento central que es el que presentamos Hacienda, y con eso sintetizo las tres preguntas. Hacienda, la propuesta después del tema de la ley tenía que ver con el tamaño de los grupos. Si yo les digo que hay subsistemas donde el promedio de alumnos por aula es, dándole la razón al compañero que preguntaba sobre aulas pequeñas, frente a 52 alumnos por grupo, es antipedagógico. ¿Cómo lograr convencer que no puede ser pedagógicamente viable si grupos de esos tamaños, esta relación maestro-alumno, y a la vez tenemos sobra de horas entre profesores? O sea, la distribución de la carga en términos docentes es otro de los elementos. Estoy a propósito no diciendo A, B y C. Estoy dando pistas para pensar juntos. No estoy queriendo decirles, miren, podría contestar, estamos haciendo esta, esta y esta y esta acción. Esas las pueden ustedes conocer porque planteamos toda una estrategia en el plan sectorial fundamental para lograr esto, pero otra cosa es construirla en la práctica. Estamos avanzando en todos estos rumbos. Por ahí iría las primeras respuestas. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias, Patricia, gracias, Luciano. Una buena limonada. Damos paso a la sede de la Universidad de Costa Rica. Silvia, si quieres hacer tus preguntas o las preguntas que vienen de tu sede, por favor, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Les saludamos desde la sede de la Universidad de Costa Rica y tenemos tres preguntas para el doctor. La primera. Perdóname, Silvia, se te escucha muy bajito. ¿Tienes posibilidad de subir un poco el volumen o acercar el micrófono? ¿Ya me escuchan mejor? Poquito. Bueno, adelante. Ok, bueno, buenas noches. La primera pregunta la hace el compañero Anferni Castro. El compañero menciona, ¿cuál debería ser la primer campaña post-pandemia de nuestros sistemas de educación superior? Desde nuestras experiencias educativas, fuimos testigos de las profundas desigualdades sociales prevalecientes en nuestros sistemas de educación. Cuando regresemos, ¿qué debería ser lo primero que ataquemos y discutamos?
serían las dificultades tecnológicas, la diferenciación social en el acceso a la educación, en el acceso a un sistema de salud, o cómo poner al día a aquellos estudiantes que se dieron de baja debido a estas desigualdades. La siguiente pregunta la realiza la compañera Valeria Vargas. Menciona en su consideración cuál sería el contexto actual, en el contexto actual, cuáles son las formas a corto plazo de despatriarcalizar los planes de estudio y las diferentes facultades universitarias. Y la última pregunta la realizó la compañera Paola Gutiérrez, donde dice cuáles considera deberían de ser las acciones políticas y administrativas, tanto de los estados como de las universidades, que permitan amortiguar las desigualdades de las brechas digitales, entendiéndose esta como la falta de acceso y usos de la tecnología de la información y la comunicación en términos de desigualdad social y en el contexto de exclusión social de estudiantes del sistema educativo. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Intento ser más, resumir más la respuesta. Buenas noches, Silvia. Qué gusto saberte desde Costa Rica y de los compañeros que nos escuchan. Creo que para responder sobre la primera campaña, yo precisamente traería a los sujetos en el centro, esos que se dieron de baja, que no pudieron estudiar. No las cosas, sino los sujetos, porque eso es lo que nos puede permitir construir todo un sentido instituyente y no nada más distante, donde aparecen las cosas como una necesidad. Pero yo me llevaría a que la desigualdad, esos que se dieron de baja, están en ciertos contextos sociales. ¿Cuál es nuestra corresponsabilidad entre las instituciones de educación superior y nuestros entornos? El tema de la despatriarcalización creo que acaba siendo un problema fundamental del cuestionamiento del conjunto, empezando por nuestro lenguaje, colocando en el centro un tema real y fundamental al cual las autoridades han ido contestando con mucho retraso, con poca preocupación, creyendo que es un problema de unas cuantas mujeres que además están teniendo una expresión extrema, etcétera, sin darse cuenta que la condición general, sobre todo a nivel de las estructuras de poder, tanto desde el aula como la construcción general del sentido de nuestras instituciones, gira a partir nada de sutil, sino directo mundo dominado por los hombres. Este reflejo social de estructuración de poder, creo yo que cuando hablamos de despatriarcalizar, puede tener toda una serie de elementos como el de la descolonialidad, de los contenidos, de la búsqueda de un diálogo de saberes. Aquí es de un verdadero diálogo social y de asumir, por ejemplo, un punto central que es lo que significan las masculinidades emergentes. ¿Sí? No creemos que pueda marchar una cosa sin la otra. Hoy colocar esto en el centro, no solamente en términos del gobierno, hoy tenemos la obligación de permanentes manifestaciones de cero tolerancia, por decirlo así, de la colocación, digamos, de elementos que permitan la denuncia, de cambios legales para que la denuncia pueda darse con confianza y sin ningún, etcétera. Todos esos elementos son importantísimos, pero no sustituyen un punto desde mi perspectiva y desde la experiencia que hemos ido recogiendo en los últimos meses, que significa, y particularmente, por ejemplo, en la UPN, sobre la atención y debate general de lo que significa construir un sentido, digamos, tendiente a la despatriarcalización, pero colocando las cosas en términos de una ruptura. O sea, lo que quiero decir
los protocolos que ahora estamos obligados a construir y acabar de construir este año. Todas las instituciones deben tener protocolos de no violencia de género muy claros, estableciendo instancias para poder denunciar, etcétera. Yo digo, todo eso es lo curativo. ¿Cómo podríamos tomarlo desde otra perspectiva? Es un tema mucho más profundo y de deconstrucción de una civilización cuyo uno de sus patas está en el patriarcado. Sí, entonces en ese sentido, y lo digo yo desde entender que es un secretario y 3-4 subsecretarios, no hay una subsecretaria, pero eso aparece como natural en términos de nuestra construcción. En las universidades autónomas hay 2 mujeres a nivel nacional. Sí, tú ves la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, es un mundo de los hombres grises. Sí, esto, y lo puedo decir, y además lo he dicho así, y no pasa nada. Sí, es un poco incómodo, pues, además dicho por un hombre también, pero creo que por ahí. Y el amortiguar las diferencias, bueno, tenemos como compromiso el lograr internet para todos, ¿sí?, en este país. Es una medida para nosotros central de socialización y de posibilidad, efectivamente, de que la democratización sea efectiva. Porque si no es la democratización, para los que nos puede parecer que no es élite 80%, pero que quede el 20% de la población absolutamente fuera del todo, ¿sí? Y otro tanto, otro 20% en términos parciales y con condiciones realmente, digamos, marginales de incorporación a toda el acceso a los medios electrónicos, hace ese 40%, y además ahí está la encuesta en México de los hogares en términos de estas condiciones, nos reportan otra cosa que los números a veces alegres que manejamos y que recogemos en las propias instituciones. Entonces yo diría este elemento de internet para todos, pero junto con la primera pregunta, el asumir que se quedaron fuera una proporción tan grande y el por qué se quedaron fuera, yo creo que puede generar un sentido de comunidad radicalmente distinto, porque es enfrentando esa desigualdad. Y entonces, por tanto, construyendo un sentido que era el reclamo central de la reforma universitaria de 1918 en Córdoba, Argentina, que era la relación, digamos, en una condición, podríamos decirlo así, para que sea bien provocadora, de clase con respecto a otras visiones, ya estas palabras que se fueron prohibiendo, ¿no?, en la utilización y tal. Creo que es esta condición. Muchas gracias. No sé si di más o menos respuesta por ahí. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Luciano. Le toca el turno entonces a la maestra Selene Ávila Casco, de la sede de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Querida Selene, una más, porque también Patricia y Silvia, de las colegas que organizan las distintas sedes, ya en varias ediciones, en muchas de este curso. Adelante, Selene. Muchas gracias, doctor Imanol. Buenas noches, doctor Luciano. Voy a leer las preguntas de 3 compañeros de la sede de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El maestro Enrique Dorantes pregunta, el programa sectorial educativo señala que el crecimiento económico en México ha beneficiado solo a unos cuantos y la mala calidad de la educación coadyuva a ello. Esto es una gran verdad. La pregunta es, ¿qué acciones a corto plazo tiene el gobierno de México con base a la educación superior para no seguir replicando esa fórmula si el presupuesto para este sistema educativo no es suficiente y el de investigación cada vez es más corto? La doctora Elsa Carrasco pregunta, ¿cuáles son las acciones que desde la Subsecretaría de Educación Superior a su cargo
se están realizando para apoyar a los maestros y maestras de las universidades públicas, sobre todo de universidades de provincia, ante la reducción de los programas de estímulos y la crisis sanitaria causada por el COVID-19? Y la tercera pregunta la envía el maestro Adrián Medellín. Sabemos que la enorme problemática estructural de las instituciones de educación superior en México antes de la pandemia, y que esta puso en evidencia los rezagos tecnológicos de conectividad y de equipo docente, y que también puso a prueba las capacidades para enfrentar los nuevos retos que supone la educación a distancia. Derivado de las condiciones de la educación superior del antes, del ahora, y de las experiencias recogidas en este 2020, ¿cuál deberá ser la respuesta estratégica de las instituciones de educación superior para activar un nuevo sistema educativo? Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias a ustedes por las preguntas, Selene. Ha sido bien interesante el trabajo que durante la pandemia realizamos con la Universidad Autónoma de Tlaxcala, sobre todo en el surgimiento de una nueva carrera, con toda una estructura donde 20 instituciones de educación superior han ido en convergencia para construir una carrera en educación inicial. Es absolutamente innovador el mecanismo de colaboración y es, perdón por el anuncio, pero me parece a mí muy importante este tipo de búsquedas también que pueden darse desde las universidades. Cuando conocí el informe de la encuesta casi, no sé, una encuesta grandísima entre ustedes, tanto a estudiantes como profesores, y las condiciones económicas, tanto de los estudiantes, pero yo donde me llevé fue una llamada de atención para mí, que uno juzga desde su experiencia, pude ver cuánto profesores y cuál era la proporción de su tiempo dedicada al otro empleo, ¿sí? Por decir algo. Entonces, la precariedad del trabajo promedio de los profesores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y es pública esta encuesta, y de cuántos y cuál ha sido la afección, cuántos eran los que eran más vulnerables, cuál era el promedio de edad, o sea, todas esas variables que sería largo enumerar aquí, pero que sería muy importante, solo sobre la base de la información de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo que veríamos es que tenemos una condición muy, muy débil en términos de las condiciones para estudiar, el número de estudiantes que trabajan, el número de estudiantes que dejaron la educación aún en condiciones de pandemia porque tenían que buscar otras formas de ingreso para sus hogares, es impactante. El orden de abandono, si mal no recuerdo, era del orden del 23%, ¿sí? En la primera vuelta, no sé ahora en este semestre, pero era realmente golpeaba de una forma directa la condición. Pero la condición de los profesores hora clase, la poca número de profesores de tiempo completo, las condiciones salariales, etcétera, etcétera, estarían hablándonos de una condición, insisto en este término, de precariedad laboral en todos los sentidos. Entonces, lo que estamos enfrentando es una condición por el lado del sujeto central y el otro, que podríamos hablar fundamental, que requeriría efectivamente otra concepción y una condición que va más allá del programa de estímulos y esto. El programa de estímulos en general, y lo dije en Tlaxcala y me trajo felizmente un montón de broncas haberme expresado así sobre la hiperélite, es un programa que es complemento del salario, lo mismo que el SNI. No son verdaderamente estímulos.
Entonces, hoy el volver, digamos, salario y condición básica parte de los estímulos, me parece que es una demanda central, pero que es una demanda que no nos corresponde nada más a nosotros, sino esencialmente le corresponde al propio sentido de la organización de los trabajadores y de también la forma en la cual estamos visualizando las diferencias. ¿Cuánto cuesta un alumno en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y cuánto cuesta un alumno en otra universidad autónoma de algún estado? Las diferencias en este momento son de 3 veces más en alguna otra institución que lo que cuesta en el sentido de la de ustedes. Por eso estamos convocando, y eso va a ser central, hoy fue aprobado por ANUYES estas 2 comisiones, a una gran discusión sobre el financiamiento de la educación superior y las tremendas desigualdades que existen. Convocar a esto inmediatamente, digamos lo contrario, no lo digamos, va a ser, nos quieren quitar. No, lo que queremos es discutir las condiciones laborales básicas para que no haya universidades de primera, segunda y de 20ava clase. ¿Sí? En esa perspectiva nos parece fundamental, sí, efectivamente, los estímulos, pero eran estímulos realmente que estaban dirigidos y habíamos logrado cambiarlos, estaban dirigidos para que los que ya recibían, recibieran más. Si el estímulo particularmente a la docencia, que es el que centralmente otorgaba la SEP, le fuimos cambiando todos los elementos para que aquellos profesores frente a grupo con ciertas condiciones fueran los que recibieran más y mejores condiciones y eso. Estamos discutiendo sobre esto de los rezagos tecnológicos, que no es solamente el acceso a Internet o las posibilidades que con ciertos ahorros dimos para que instituciones, por ejemplo, encontraran compra de datos para otorgarlos, digamos que son elementos de remediación, no son elementos de cambio, para lograr pasar a asumir cómo no solamente otorgar o dar oportunidad. El tema de las tablets fue un rotundo fracaso, un negocio del sexenio anterior. Lo que recuperamos de cuántas y cómo van, etcétera, no va por ahí. Y estamos en una discusión de cómo los ahorros posibles debido a la no presencia y todo esto fueran orientados a intentar un pacto o a la generación de equipos que podamos generar en una perspectiva que nos permita superar ese rezago tecnológico. Está en pañales el planteamiento, está apenas empezando y son iniciativas locales las que puedo reportar. Por decirles algo, la Universidad Autónoma de Chiapas, intentando una red para adelantarse al problema de la conectividad a través de los ejidos y comunidades y lograr que a través del sistema este que se alimenta con microondas puedas tener una mejor conexión. Y a la vez el planteamiento de donaciones de equipo para poder tener acceso a los mismos. Pero yo diría, cuando si te informo que el 35% de los estudiantes del Colegio de México, 35% no tiene equipo de cómputo, entonces ya para ponernos a pensar cuál es la dimensión de rezago tecnológico en el cual nos encontramos sumidos. Yo creo que esa estrategia central del equipamiento, pero de otras formas para el equipamiento que parten de la utilización de lo más normal, que es el teléfono, es el instrumento más directo para conectarse. Los
teléfonos llamados inteligentes, si estos es ampliando su capacidad, negociando los datos para que puedan por lo menos conectarse, etcétera. Toda una serie de elementos que estamos recogiendo con Anuyes para plantearlos como una gran experiencia que hoy hay que regular y darle otro sentido. No saben la falta de respuesta que tuvimos de la inmensa mayoría de las telefónicas a este problema. Ayudaron para engancharnos en un principio y hoy no hemos logrado tener una mejor actitud ni un compromiso para intentar efectivamente ampliar la base de los consumidores, llamémosle así, que podría convenir. Aquí hay un elemento legal que nos vino a favorecer. Las empresas medianas y pequeñas hoy día ganaron un amparo, todas ellas, donde pueden meterse en las supercarreteras, por decirle de alguna manera, de las grandes empresas y entonces abaratar la oferta que pueden hacer con la gran ventaja de que te pueden dar las alternativas de las grandes empresas una sola. Entonces ahí ese tipo de competencia de cambio es un elemento que nos parece que debe de ser radical, no solamente con el Internet para todas y todos, sino este problema de asumir ese rezago tecnológico en nuestro país que requiere de una política específica. La respuesta ha sido las becas, para eso pueden servir, las cooperativas que puedan generarse para ampliar el equipamiento, etcétera, pero son elementos de remediación. No hay todavía una comprensión efectiva general de lo que significa este rezago tecnológico. Hasta ahí diría yo. Gracias. Luciano. Muchas gracias, doctor. Bueno, viene el último de los cuatro bloques de las sedes. La maestra María de los Ángeles Peña Hernández, también participante en este curso en varias ocasiones antes. Bienvenida. Y adelante con las preguntas, María de los Ángeles. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio. Les enviamos un cordial saludo desde la sede Universidad Veracruzana. Y bueno, pues me voy a permitir leer las preguntas de mis compañeros. Bien, la primera dice, a la luz de lo expuesto acerca del COVID en el contexto de las instituciones de educación pública en México y de las condiciones prepandemia, ¿cómo pueden las IES responder a su función sustantiva de vinculación e investigación, concretamente frente a otros problemas que ahora parecieran invisibilizarse, como el cambio climático y cuyos impactos los estamos padeciendo ya? Sabiendo que las IES tienen un rol determinante en la generación de conocimiento y en la vinculación social. Esta pregunta corresponde a la doctora Laura Bello del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. La siguiente dice, ¿qué factores se deben considerar para asegurar la calidad de la enseñanza virtual? Corresponde esta pregunta a la maestra Yarumixel Lagunes Libreros, estudiante del doctorado en investigación educativa. Y ¿me finalmente, la puede repetir? Perdón, la anterior me la puede repetir, me perdí la primera parte. ¿Cuál era? Ok, la primera dice, a la luz de lo expuesto acerca del COVID en el contexto de las IES públicas en México y de las condiciones prepandemia, ¿cómo no, puede...? No, esa sí, la que seguía que fue muy cortita, esa sí la capté completa. La que sigue, la okay. De la enseñanza virtual, perdón. Okay. ¿Qué factores se deben considerar para asegurar la calidad de la enseñanza virtual? Uh-huh. Ok, y la que la sigue. La última, de la maestra Norma Lagunes López, dice, dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, incluye diversos cambios a los programas. Unos se eliminan, otros se fusionan, otros son nuevos. Sin embargo, en educación superior existen dos que se proponen eliminar
y que afectan directamente a las universidades públicas estatales. Los programas son fortalecimiento a la excelencia educativa y el programa de carrera docente. ¿Cuál es la razón de su eliminación? Gracias. Sí, con respecto, digamos, a este tema del cambio climático, de la conciencia sobre otros elementos prepandémicos, pero que yo traté de esbozar, que estaban ligados a esto, tiene que ver, digamos, con esfuerzos que nos parece a nosotros fundamentales de cambio de mentalidad, por ejemplo, de la transición energética, de asumir instituciones de educación superior sostenibles, etcétera, etcétera. Tenemos un programa donde están inscritas casi 600 instituciones de educación superior en la transición energética y particularmente en Veracruz tenemos que ir a la inauguración de un gran esfuerzo de una empresa social, sí, cooperativa de producción de paneles solares, cuyo modelo de talleres y esto queremos replicar y vamos a empezar por las universidades interculturales y por las universidades para el bienestar Benito Juárez García. Está ubicada ahí en Río Blanco, Veracruz. Este elemento ha sido particularmente interesante. Definimos en el plan, digamos, básico sobre lo que sería el cambio climático. Sería a lo mejor bien interesante organizar un evento donde podamos presentarles a ustedes todos los aspectos que estamos abordando en esta perspectiva. Yo me salté malamente, a lo mejor en concreto este, porque avanzamos fuertemente en algunas instituciones en esta perspectiva y aprovechamos la condición, digamos, de no utilización de las instalaciones para transitar hacia estos sistemas, a la ampliación de los paneles, una condición ahí importante y de las otras energías, digamos, sobre la base de elementos renovables y toda esta serie, digamos, de elementos, también de instituciones verdes, de producción de alimentos sanos, de la incorporación de otros aspectos que van a tener una repercusión directa una vez que acabe por publicarse todo el tema del etiquetado. Algunas empresas se están adelantando después de la experiencia en Estados Unidos, que si me gusta, no importa que tenga 4 señalamientos, lo que estoy comprando, lo sigo comprando frente a ello, pero también una condición de prohibición, por ejemplo, en educación básica y aún en media superior de algunos productos. Ojalá por extensión, por congruencia, lo podamos hacer en nuestras instituciones. Pero me encantaría conectar al equipo que está preocupado por estos elementos. Por favor, a través de Ordorica, con mucho gusto lo hacemos. Sobre los factores, digamos, para avanzar en una enseñanza virtual, me permitiría, para dar una respuesta general, estamos empezando por crear todo un grupo a nivel latinoamericano y de España, Portugal y Andorra en la Organización de Estados Iberoamericanos, muy fuerte, junto con otro equipo en la UNESCO, sobre qué significa hoy hablar de calidad, sí, otra vez este término, desde la enseñanza virtual. Y ha sido sumamente interesante. Organizamos 2 webinarios de estos multitudinarios a partir de la Universidad Abierta y a Distancia.
con gente a favor, en contra de ciertos elementos, pero yo creo que ha ido encontrando buenos espacios de debate todo este tema de la enseñanza virtual. Sobre el proyecto de presupuesto, efectivamente, y no tengo explicación para la eliminación no solamente del tema de los dos programas que ya mencionaron ustedes, sino también del planteamiento, podríamos decir, de avanzar en la cobertura y en la gratuidad. Tampoco hay una respuesta ahí, más que no son programas que lleguen directamente a los jóvenes o directamente a los maestros, sino aparece mediado por los pares, por estructuras que, aunque las simplificamos en estos dos últimos años, sin embargo fueron a menos hasta desaparecer. Es quizá el combate al elefante, digamos, echado, reumático, etcétera, donde los estímulos aparecen mediados por equipos burocráticos y no en el fortalecimiento verdaderamente de las condiciones, y eso obedecen a un sistema de competencia que, verlo desaparecer, a nosotros desde la subsecretaría nos golpea mucho. Yo lo digo con toda la sinceridad, porque eran parte de lo que veníamos cambiando y metiendo otras variables, otras formas de distribuir de los, podríamos decir, de los pocos dineros que se tenía. Logramos una redistribución que es pública, que ustedes pueden ver para este año, donde, ¿sí me oyen? Perdón, sí, ¿verdad? Seguimos conectados, es que de repente empezaron a aparecer otras pantallas. Donde en este sentido de la utilización de estos programas para una mejor distribución hacia instituciones y eso. Ahora, ¿en qué sí hemos avanzado? Yo nada más dos ejemplos. Sacamos nuevas convocatorias para los programas, digamos, para el PNPC, Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Estos dos, uno tiene que ver con la regionalización y otro tiene que ver con la interculturalidad. El otro gran cambio es que hoy, porque son análisis y análisis del presupuesto, hoy de los 3.180 millones que creció el apoyo a investigación en los distintos, digamos, sectores, el de educación superior se llevará 2.400 millones, de 3.100, 2.400 millones tendrán que ir a parar a educación superior. ¿Cómo va a ser? Es las reglas de operación, la forma en la cual vamos a avanzar, pero hay claroscuros dentro de una gran crisis económica en el país. Eso podría ser la gran cobertura, pero también se alimentaron unos programas, otros no. Hay cierta lógica en el presupuesto y hay otros elementos donde sigue pesando mucho cierta presencia políticas diversas, distintas a las otras. Bueno, por ahí serían, insisto en eso, las no respuestas como un absoluto y la apertura de elementos para que ustedes desarrollen los criterios y su criterio y sus propias respuestas con respecto a esto. No hay ninguna intención de acallar cualquier sentido de reclamo o de rebeldía directa sobre algunos de estos aspectos. Por favor, bienvenido sea. Lo que necesitamos es que todas y todos ustedes estén activos en cambiar la educación. No vendrá desde arriba, desde mi punto de vista, solo vendrá desde el gran cambio desde abajo que tenemos que acompañar. Por eso me dediqué a hablar de elementos constructivos, positivos de nuestras instituciones en la dinámica actual. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor.
Buenas noches. Buenas noches. Luciano, terminamos los cuatro, los bloques de preguntas de las cuatro sedes y hay varias preguntas que han llegado por el chat. Algunas se han expresado por parte de las sedes y las has respondido. Si te parece bien, yo voy a tomar, de las que han llegado por el chat, voy a tomar tres. Tres. En realidad, en la primera voy a agrupar dos preguntas que se refieren al mismo tema, de Vladimir Montes, de la Autónoma de la Ciudad de México, y de Mauricio Reyes, preguntan en específico sobre los problemas de acceso de estudiantes y la desigualdad en el acceso. Si consideras que las universidades Benito Juárez resuelven los problemas de desigualdad, y se pregunta incluso por qué no se apuesta a ampliar la matrícula con universidades existentes, evitando improvisación, etcétera. Esa es la primera, un poquito desdoblada en dos partes, ¿no? La segunda es una pregunta muy específica que la seleccioné porque no se había hecho ninguna referencia al tema. Me parece que es interesante. La Ley General de Educación habla de internacionalización solidaria. Eric Manuel Sánchez Robles pregunta, ¿esto qué significa en términos de la educación superior? ¿Qué nos puedes decir sobre este concepto que es novedoso en la Ley General de Educación? La última que planteo es sobre casos muy específicos que se están viviendo en dos instituciones del país de nivel superior. La primera es sobre el paro de académicos en la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Qué pasa con las condiciones y las demandas de docentes en esta universidad? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y la segunda institución involucrada es el conjunto de cuestionamientos, de iniciativas que se han dirigido en el Politécnico Nacional al propio director general, a la al consejo, a la oficina del abogado general, en fin, distintas instituciones para atender una crítica permanente que hay sobre el desempeño de la autoridad central del Instituto Politécnico. El nombramiento del director del Poli depende directamente del presidente de la República vía la Secretaría de Educación. ¿Qué nos puedes decir de qué puede esperar la comunidad politécnica? Esas serían, Luciano, no queremos cargarte la mano tampoco. Hay más que podemos pasarte desde el chat para que tú las veas un poco lo que está pensando la gente, pero esto es lo que nos ha llegado. Sí, bueno, muchas de las preguntas, y a mí no me parece mal, no tienen que ver con la conferencia, eso está muy bien, y está muy bien que veamos funcionario y se nos antoje viaje. Lo digo porque entonces las respuestas acaban siendo incompletas porque tienen que ser muy acotadas, porque no tienen un referente, muchas de ellas, a lo que hoy conversamos. Pero eso no impide que las conteste, aunque sea en términos muy sintéticos, pero sin el suficiente contexto para verlas. Sobre el acceso, hemos avanzado en varias líneas. Una de ellas, que sería largo explicar aquí con todos sus elementos, pero que tiene que ver con el movimiento de rechazados, básicamente es el de rechazo cero. A mí el término rechazo mismo no me gusta, lo rechazaría yo. Pero bueno, así acabó quedándose, de que no hay más que rechazo cero. Llegamos a tener 150 mil lugares distribuidos por toda la geografía a nivel nacional para tener acceso a distintas carreras. Sí, y eso. El rechazo cero entonces es la posibilidad de que si tú no lograste entrar, por decir algo,
en el Poli o en la UNAM o en la UAM, o etcétera, veas en la proximidad, porque tiene un geo, están referenciadas geográficamente, entonces te puedes ir a ver cuáles son las opciones de educación ahí. A la vez tienes un par de test vocacionales. Oye, ¿tú realmente, de verdad, quieres ser abogado o en tu familia quieren que seas abogado? ¿Sí? ¿O qué otra cosa con lo que tú mismo contestas podrías abrir? O sea, todo este tema del cuestionamiento, de procurar efectivamente hacer un trabajo vocacional. A la vez, puedes darte cuenta por la Secretaría del Trabajo dónde hay y qué tipo de trabajos hoy son los más requeridos y esto y lo otro, geográficamente hablando. También, el cuarto elemento que no es menos importante es cómo tú podrías efectivamente prepararte para poder acceder a los exámenes y la fórmula de los mismos. Yo creo que en la pandemia logramos eliminar exámenes en universidades tan importantes como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estoy hablando de universidades de masas, no cualquier cosa, son de universidades muy grandes. La condición, ¿van a quedarse con todos los estudiantes o les están dando otra condición para seguirse preparando? El calificar a las universidades para el bienestar Benito Juárez como improvisadas era la misma actitud frente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y sus fórmulas de integración, ¿sí? La forma en la cual yo entro por sorteo, cómo entro, etcétera, las condiciones, etcétera. Yo creo que es muy pronto para decir si colocar 140 instituciones con 1,000,000,000 de pesos, disculpen, a cualquiera de nosotros nos puede parecer fundamental esos 1,000,000,000 dedicados a reforzar lo que ya existe. Si nosotros le damos los 1,000,000,000 a las instituciones ya existentes, y te lo digo porque estamos repartiendo cerca de 200 millones este año para el incremento de la cobertura, la proporción de estudiantes por cada peso o por cada número X de pesos es bajísima. ¿Por qué? Porque viene a reforzar una condición, sí que puede ayudar, pero no permite un crecimiento como el que está logrando la universidad para el bienestar Benito Juárez. Pero no se trata nada más de números. Yo, con todo y las críticas que puedan darse, es un proyecto radicalmente distinto. Son proyectos comunitarios. Hoy la Ley General de Educación Superior va a tener un tercer tipo de institución: las públicas, las particulares y las comunitarias. Imagínense ustedes hablar de universidades de origen comunitario, de esfuerzos sociales, etcétera. Son universidades tan baratas porque yo les regalo el terreno, porque con lo que nos dan para construir, nosotros ponemos la mano de obra, porque además, si aquí creamos una escuela de medicina, no es para los de las locales, sino se oferta en el conjunto de los 140 municipios, etcétera. Entonces, un gran sistema donde yo puedo ir a estudiar gestión del agua a 3 o 4 de estas universidades, según su capacidad, y además, según vayan creciendo, bueno, los gestores del agua locales, ¿sí? No necesitarán. Pero los jóvenes también que están becados pueden recibir apoyo comunitario como el que están recibiendo para poderse trasladar de un lugar al otro del país y todo ello. Entonces, representa un modelo que creo que habría que sentarnos en algún tiempo, por lo menos darle un airecito más para acabar calificándolas como improvisadas. Sí, yo lo digo sinceramente y no voy a decir eso de con todo respeto, ¿no? Porque el calificativo no provino de mi parte. Yo diría, hay que
acercarnos más a este tipo de proyectos. Creo que vale la pena debatirlos en la forma en la cual se están verificando. Es, por ejemplo, lo que en estos momentos estamos haciendo, no en ese sistema, sino para la creación de una universidad intercultural con rasgos politécnicos en la tribu Yaqui, con la tribu Yaqui para todos los indígenas de eso. Podríamos decir, mejor denle el dinero a la Universidad de Sonora, ¿no? Allá hay requerimientos comunitarios, están en municipios que no tienen ninguna oportunidad de llegar a la educación superior, etcétera, etcétera, por ahí hay. Lo de la internacionalización solidaria tiene que ver con una, si tú lo quieres ver por su elemento negativo, tiene que confrontarse con una, la internacionalización que hoy existe, que es básicamente colonial o de neocolonialidades, ¿sí? Aunque sean modernas o neoimperiales, o etcétera, la determinación de la lógica internacional sobre la lógica de, digamos, las formaciones, el sentido que debe de tener la educación. Entonces, en este sentido, el punto de partida de respeto, de construcción de un sentido general, ha empezado a cuajar. Por decirles algo, toda la creación hoy muy poderosa de lo que significa conferencias, construcción de revistas comunes, etcétera, donde hemos ido avanzando en esa internacionalización, por lo menos en, digamos, la socialización y la no mercantilización del acceso a la información, a los libros, a toda esta serie de cosas, o sea, todo esto de los sistemas abiertos y no de mercado ha sido un esfuerzo muy interesante. Hoy, por ejemplo, todo el trabajo que se está haciendo en salud, de redes de salud para la formación de los médicos que necesitamos, estamos impactados por los, digamos, los repertorios que se están creando para fortalecer otro tipo de formación, y ahí nos está ayudando la Organización Panamericana de la Salud. O sea, es en ese sentido que al menos nosotros no podemos concebir la educación sin la internacionalización, digamos, que comprenda y que en términos generales, por ejemplo, estamos metidos ahorita en la creación de un fondo Argentina-México sobre aeronáutica, para que no vayan a creer que lo estoy ideologizando el aspecto. México tiene, es una potencia en diseño aeronáutico en este momento. Y cómo crear un posgrado y un, toda una generación, tanto de profesores y alumnos compartidos, que podamos consolidar en términos del desarrollo científico, tecnológico y de innovación hacia Argentina. En correspondencia, nos están haciendo toda una serie de planteamientos de posgrados y también de licenciaturas que podríamos ir en esta internacionalización. Y hoy la movilidad, quedándote en casa, que suena, es una cosa terrible, pero así es, la estamos procurando, y ya sabrán ustedes, a casi con ningún costo, ¿sí? Hemos tenido un problema fuerte, ya saben, Estados Unidos está completamente cerrado, Francia en educación dual nos siguió abriendo cierta cancha, pero para un número muy pequeño, y hoy estamos arreglando toda una gran generación, porque hay un repunte del COVID, eso sí hubiera tenido que ver con el COVID, un repunte del COVID en Francia, entonces Francia dice, no me hago responsable. Y además nos echa en cara que pues, nuestros compatriotas, que sí estaban allá en el momento dual, hubo una semana de vacaciones y se salieron de la ciudad donde estaban confinados, porque había que ir a conocer París o cualquier otro lugar, y tenemos hoy día 3 estudiantes con COVID. De eso, no teníamos ninguno, ahora tenemos 3 en la socialización que a todos se nos antoja,
pero hay esta condición, nos lo echaron en cara, bueno, da leve, pero estamos en ese tema y hay una comprensión fuerte hoy hasta de los países centrales sobre el tipo de educación que requerimos, cómo verlo y, por ejemplo, hacia educación dual en Francia, toda una apertura a un intercambio que tiene que ver con una fuerte componente cultural por parte de los franceses y contraparte nuestra también y de un intercambio doble para poder intercambiar de otra manera. Creemos que esto puede acabar prendiendo en otros que antes existía y que cuando todo fue calificación, puntitos, digamos, reconocimientos por entidades específicas, etcétera, pues nos hizo agua todo un sistema de intercambio que tenía otro sentido, tenía el fortalecernos unos a otros y que creemos que en ese sentido podemos darle otra fuerza a estos planteamientos. Bueno, creo que, no sé, por ahí sería... Ah, no, estaría el tema del paro. Este es un asunto laboral. Meterme en él con detalles, y los conozco, no hace de nosotros algo que pueda avanzar. Las demandas que están teniendo el órgano interno de control, tanto de la entidad como el general de la SEP, nos prohíben, y se los decimos directamente, atender a las demandas que pueden ser justificadas o no. Y no me voy a poner aquí a decirles qué es lo que están reclamando, que no es posible según el órgano interno. Averígüenlo ustedes, yo no quiero prejuiciarlos. Averígüenlo ustedes para que vean si se justifica o no se justifica. Creo que son las condiciones del tipo de paros y huelgas que tampoco vamos a parar ni a confrontar, pero que nos muestran un poco la condición también de nuestros órganos de defensa de los intereses de los trabajadores, y ahí sí me atrevo a decirlo, que defienden los intereses particulares, pero poco están pensando en el interés general. Y lo digo directamente, se los he dicho a las organizaciones sindicales directamente, no están en una condición de pensar el país en su conjunto, sino su parcela. Y en este momento estamos impedidos legalmente para pagar algo que además no tiene un reconocimiento legal, por cierto, pero menos aún en estas condiciones y el tipo de demandas, y estoy creando el morbo suficiente para que ustedes investiguen, ¿sí? Y no estoy diciendo cuáles para que ustedes se vayan para atrás de inmediato. Y sobre el poli, bueno, efectivamente depende, el nombramiento va a ser lo extiende directamente el presidente, efectivamente el encargado de hacer la propuesta o las propuestas al presidente va a ser el secretario de Educación, depende directamente de la oficina del secretario esta cuestión. Yo lo que hago es recibir diario todas las, reclamos, etcétera, le doy todas las respuestas que me corresponden como funcionario, tienen que ver con todo un movimiento muy fuerte en este momento de transición y se resolverá en los siguientes días. Por desgracia, no tuvimos congreso como era el compromiso y este congreso hubiera traído formas de elección, de cambio, de autoridades, etcétera. Seguramente hubiera avanzado el Politécnico Nacional también en estos elementos de gobernanza. Hoy las reglas del juego siguen siendo las mismas de siempre. Sí, después del movimiento de 2014 no se ha logrado realizar lo que fue un compromiso con el gobierno anterior y prevaleció para nosotros, que era la convocatoria a un congreso del Politécnico Nacional. El fantasma de que
íbamos a imponer la autonomía y a quitarle el carácter de organismo de Estado al Politécnico Nacional, fue utilizado para no avanzar cuando lo que se plantea es que sea el Poli y su propia dinámica la que diga hasta dónde quiere cambiar y lo que quiere cambiar. Esto nos va a suceder igualito en la UPN, que ya vamos rumbo a la convocatoria del Congreso Nacional para la UPN y después de la Ley General de Educación Superior, la UPN va a realizar un congreso donde se va a reestructurar y ojalá tengamos una verdadera universidad pedagógica nacional con todo un sentido de la importancia que tiene esta institución. Nos va a pasar igual con el Tecnológico Nacional, que ya yo decía, y nos va a pasar exactamente igual con las universidades tecnológicas y politécnicas. Hasta ahora los nombramientos de las UTES, de las tecnológicas y de las politécnicas lo hacen directamente los gobernadores. Sigo en pleito con un rector que no tiene licenciatura. Con eso les digo todo. Y es un pleito. Sí, ya agarrado como onda personal, porque eso no puede ser. Digo, ya es el colmo que no tengan un perfil académico muchos de los rectores, pero ya cuando ni siquiera el papelito habla, que tanto nos reclamamos unos a otros, puede haber aquí, etcétera. Entonces, estamos generando condiciones, pero tiene que venir de abajo el cambio, disculpen. Nosotros, en un cambio por arriba de las magnitudes que necesitamos, no va a venir. Ese cambio con toda su profundidad. Para alguien como el que tengo enfrente, que fue un dirigente de uno de los movimientos estudiantiles más importantes que hemos tenido en los últimos años, o para algunos que trabajamos alrededor, que también nos tocó una condición de dirección alrededor del 10 de junio del movimiento estudiantil de 1971, yo les diría que hoy está en ciernes, pero es aún muy pobre todo el reclamo que viene directamente de los estudiantes sobre nosotros. Por eso les damos respuesta a todo lo que nos plantean, etcétera. Hoy, como un movimiento estudiantil organizado, es el de las normales rurales con la FEXM y basta. No es cierto. También en tecnológicas y politécnicas, pero es para organizar algunos torneos, esto, lo otro, o sea como el siglo XVIII-XIX en términos de combate estudiantil, pero también válidos, ¿no? Pero que son importantes y algunos ya con otras características, pero les diría, nosotros ni los vamos a organizar, ni los vamos a inventar, sino tiene que ser movimientos que respetemos en su independencia y en su movilización. ¿Por qué no me meto en lo sindical? Porque igual, uno de los principios de la 4T es el respeto a la independencia sindical. Puedo opinar si me parece bien o mal ciertas luchas y prestaciones, etcétera, porque afecta directamente a las instituciones de educación superior. Ojalá logremos avanzar. Yo ahí veo algunos gestos más fuertes de preocupación por parte de los sindicatos, no importa el color que sea, están más preocupados. Donde yo no veo tanto es en el movimiento, llamémosle estudiantil en general, ¿no? Pero eso es lo que veo yo desde aquí, con pleno respeto a todos los movimientos y a los procesos, ¿sí?, que se están dando. Pero no vamos a poder ir más a fondo en las cosas si no hay un movimiento social importante en todos los órdenes para cambiar. Y no es que lo esté llamando a que se formen ni nada, pues es una realidad. Por eso el presidente llama a que la gente no abandone la discusión, la calle y eso. Si yo juzgo a las instituciones de educación superior por sus opinólogos, creo que estoy triste de los debates que hay, ¿sí? Los que están en la expresión en general. Tenemos unos cuantos que están, digamos, construyendo sentido general, y me atrevo a decírselos a ustedes sin ningún problema. Ojalá tuviéramos
efectivamente un reclamo de construcción de sentido de la educación superior mucho más armado. Tenemos uno muy general, con marcos muy generales. Para las respuestas que ustedes me han dado, son las que tenemos en el día a día, cómo lo construimos, a pesar de que mi amigo Ordorica ya veo que tiene ahí a Zapata allá atrás, pero al Zapata de Womack, el propio Womack después dijo que tenía un problema de traducción. Lo digo para provocar a Ordorica y para decirles que muchas gracias y que, bueno, ojalá tengamos la oportunidad de hacer un esfuerzo y tener más ejercicios de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Hay un montonal de preguntas. Yo traté de recoger las que eran más convergentes en el chat, tratando de dar voz a asistentes al curso, ¿no? Creo que ha sido una sesión muy rica, con una expresión que no es la expresión burocrática tradicional que podía dar un funcionario como los que en el pasado no venían al curso, ¿no? Ya alguien lo señaló antes. Hay todo un campo para el intercambio de puntos de vista. Hay un montonal de puntos en el tintero que incluso podrían abrir polémicas quizás más personalizadas entre organizadores del curso, entre nosotros dos, lo que fuera, pero no era el sentido de este evento, ¿no? Creo que se ha cumplido muy bien con las intenciones de establecer un diálogo entre el doctor Luciano Concheiro y ustedes, que en las diferentes sedes y a través del chat están haciendo llegar sus puntos de vista. Gracias, Luciano, de verdad, por haber aceptado participar. Es viernes en la noche, siempre un mal día. Es larga la sesión y creo que no hace falta alargarla innecesariamente. Cerramos volviéndote a agradecer tu presencia aquí, tus ideas, tu apertura para discutirlas y para seguirlas discutiendo en adelante, y agradecerles a todas y a todos ustedes en las sedes o que están conectadas y conectados directamente por su presencia en esta sesión. Por favor, recuerden que es necesario contestar el cuestionario, que tienen que identificarse y enviarlo para que se tenga la evaluación correspondiente a esta sesión. No da puntos para nada. Esas evaluaciones son evaluaciones para seguir haciendo nuestro trabajo de mejor manera, para planear y diseñar las próximas sesiones y las próximas ediciones de este curso. Gracias entonces y buenas noches. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.